Hola, hola. ¿Se escucha bien? A ver, probando. Sí. Sí, está todo perfecto. Voy a chequear ahora igual de... seguramente bajar un pelín lo que es el sonido del juego. Como para que vaya bien y para que no se pise mucho con mi voz. Vamos a hacer unas compartiditas. Compartiditas de rigor. Estamos. Compartidita. Vamos a compartir. Para que se sumen todas las putas. Ahí estamos. Vamos a chequear acá, vamos a poner el chat como para verlo bien. Acá estamos. Ay, 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 ay. Listo, ahí tenemos el chat. Perfecto, perfecto. Bueno, estamos bien, listo. Bueno, ya tenemos todo para arrancar. A ver, antes que nada le voy a bajar un poquitito el volumen. Esas opciones. ¡Ah! Configuración gráfica, ¿eh? A ver, ahora lo voy a chequear eso. Idioma de la voz... japonés, ¿no? Ahí lo voy a bajar un poquito. Configuración gráfica, vamos a ver. Desenfoque en movimiento está desactivado o activado. Lo voy a dejar desactivado. Me imagino que irá a 60 frames. Campo de visión. Ah, de momento lo voy a dejar así, ¿no? Vamos a ver cómo se ve el juego. Tamaño de los subtítulos. Vamos a ponerlos por 2 por las dudas que sean muy chicos. Luminosidad, yo creo que ahí se ve bien. Modo sprint. Mantener. Escala en la interfaz. Sensibilidad de la cámara. Bueno, de momento lo voy a dejar así. Voy viendo in-game cómo se ve. Y ya, y antes de arrancar, lo que voy a hacer es me voy a bajar yo un poquito el volumen, ¿sí? Ahí. Sí, ahí creo que está bien. Ahí, como para no... Esto es para cómo escucho yo, ¿no? Como para no estar gritando tanto. Bien, nueva partida. Tiene selector de dificultad, ¿eh? Cuidado. Y la verdad que los juegos con selector de dificultad de estas características a mí me dan mucho para dudar porque... O sea, sinceramente no... No sé qué tanto... Qué tan ¿cómo se llama? No me sale la palabra ahora. Qué tan injusto será. Vamos a poner en difícil. Para probar, sí, a ver qué onda. Luminosidad, yo creo que se ve bien. Sí, en el directo capaz puede... Le bajo un poquitito. Ponerle como para que en el directo no se vea tan luminoso. Yo creo que ahí podría estar bien. Igual después seguro se... Se oscurece, ¿no? Una vez que se renderiza, pero bueno. Tamaño de los subtítulos, esto es todo lo que habíamos puesto recién. En 2, nueva partida, vamos a ver. Vamos a ver qué nos espera. Jotitas. Bueno, este juego salía hoy, sí, hoy 10 de febrero. Y Day One en Game Pass. Entonces está brutal eso porque lo podemos probar. Es un juego de un estudio chico. De hecho ha tenido como un crowdfunding a través de Kickstarter. Entonces bueno, como que ha llevado un desarrollo ahí trabajado. Ajá.
Toma. Bueno, arranca interesante la historia. Bueno, como a veces es clásico, ¿no? En este tipo de juegos con esta estética, bueno, siempre hay como una especie de invasión o en realidad una alianza que después no prospera por el motivo que sea y la humanidad. O la raza que sea, queda como al borde de la extinción, ¿no? Y ahí empieza a desarrollarse todo el argumento, ¿no? Bueno, vamos a ver. No voy a leer los subtítulos. Yo creo que los subtítulos se ven bien. Ya estoy chequeando ahí en el directo. Creo que dentro de todo se ven bien. Bueno, o sea, gráficamente obviamente no es algo puntero, tampoco lo necesita, ¿sí? Pero normal. Como podría ser un, no sé, tiene gráficos que podrían tener tranquilamente cualquier MMORPG coreano que ande por ahí, tranquilamente. A mí me hizo acordar un poco al Phantasy Star Online. Cuando lo vi, ¿no? Cuando vi un poquito el gameplay. お前ならそいつを持ち上げるのがやっとだと思うぜ。その時にはすでに敵に刺されてるだろうけどな。オルド、この剣に打ちのめされた。静かにしてくれるか。んじゃ、勝負だな。 Bueno, tutorial, ¿no? Primer tutorial. Te damos la bienvenida al sistema de combate de Age of Eternity. Cuando te topes con monstruos en el campo, entrarás en esta fase de combate. En un combate, tu objetivo será derrotar a los rivales, reduciendo sus PB a cero. El estado de tus personajes cuenta con tres medidores: PB verde, PM azul y BTA blanco y rojo. Si los PB de todos los personajes llegan a cero, perderás el combate. Durante un combate, la BTA se va cargando, y cuando la de uno de tus personajes o enemigos llega al 100%, es tu turno. La BTA deja de cargarse mientras dura un turno. Cuando llegue tu turno, podrás elegir una acción. Pulsa RT para abrir el menú de acciones principales. RT. Pulsa A para seleccionar una acción de ataque. Ahora selecciona un objetivo. ¿Se ve bien o se ve un poco oscuro? A mí se me ve un poco oscuro. Ahora selecciona un objetivo con izquierda o derecha. O L y usa A para confirmar objetivo. Toma. Bueno, turnos, sí. O sea, combate por turnos. La BTA del enemigo está llena, por lo que le toca a él elegir una acción. Bien.
Bueno, eso me imagino que debe influir en que habrá enemigos a la que esa BTA se les cargue súper rápido. Entonces, mientras a vos te está cargando la tuya, capaz el enemigo puede encadenar más ataques. O bueno, va a depender también del tipo de personaje, la clase que estemos jugando, ¿no? Habrá personajes en el que se le cargue mucho más rápido y puedan atacar encadenar ataques o con más rapidez, y habrá otros que seguramente se demore más tiempo, que no sé, por ejemplo, lanzar un hechizo o lo que sea, y que después de eso se demore más tiempo en cargar la barra, qué sé yo, no sé. Avanzar tiempo. Bueno, ahora me toca a mí. Así que, a ver, hechizos. De momento no tenemos ninguno. Menú principal, saltar el turno, mover, atacar. Claro, estas son las acciones. Estos son los hechizos, que no hay ninguno. Medio raro el control de entenderlo al principio, pero bueno. Y nada, lo único que nos queda es atacar. ¿Sí? Atacamos, seleccionamos a Ordo. Toma. Toma. Ah, es que la barra, ojo, y a él no se le llenó del todo la barra, ¿eh? A mí se me llenó del todo y se me llenó después de que él me atacó. Curioso eso. Yo pensé que la barra se iba llenando después de nuestra acción. Tengo para usar una poti también. De momento no, pero no creo que sea necesario. A ver. A él siempre se le carga un poco menos la barra. No sé qué será, qué significará eso, pero bueno, en tal caso terminamos el tutorial. Al menos esta primera parte. Has ganado tu primer combate. Al ganar se mostrará la interfaz de recompensas por victoria. Tu personaje recibirá experiencia por vencer. Cuando la barra de experiencia blanca se llene, tu personaje subirá de nivel y se volverá más fuerte. Bueno, sí. Bueno, las armas también obtienen experiencia. Independientemente de los personajes. Eiros, la moneda de Eiron que se usa para comprar equipo, bla, bla, bla. El tiempo transcurre solo mientras se cargan las BTA. Bueno, después habrá que ver esa mecánica en qué incide. Bueno, sube justicia, que es nuestra espada, sube un nivelito. Y las recompensas se ven afectadas por puntuación de combate, bien. Y por objetivos opcionales completados, ok. No, no, no hay una poti. Bueno, de momento lo que estoy notando es el juego va bien, o sea, no, sin problema. Pero pantallas de carga demasiado largas para mi gusto. それはお前がみんなの前で司令官に歯向かったせいだろう。やめてよ。私たちはそのうちすべてを分かち合う仲じゃないの。Hola, Alessandri, ¿cómo estás? Gracias por pasarte, amigo. まだ彼女面してんのかよ。ダリオンに興味ないって言われてただろう。形勢逆転したのよ。ねえ、私に押し付けてないで手伝ってよ。Un abrazo, Alessandri. Qué raro lo. A ver si terminan los diálogos. Toma.
それからダリオンにも妹さんからだどうも悪いがこれで終わりだでしょうね外は寒くてな休ませてくれ急いで司令部に戻るなんてごめんだね今はみんなピリピリしてるんだなんでさあなまあ最近脱走するやつが多いしな脱走兵への処遇なんてどうせ決まってるくせによ大規模な反撃の準備をしてるらしい実行日までは知らないがダリオン顔色が悪いぞ Bueno está enferma, le agarró la corrosión. Ahí está, sí, tiene la corrosión. Era sabido.何ヶ月も認められてない。コラマ、俺を休ませても隠れない。でも、お母さんが。分かってる。Se nota obviamente que es un estudio chico el que hizo el juego, o sea, bueno, yo había comentado hace un momento que era crowdfunding, hicieron a través de Kickstarter y tal. Se nota obviamente las expresiones faciales, iba a decir que justamente las caras son muy parecidas entre los compañeros, incluso entre hombres y mujeres, si ustedes comparan la cara, son muy similares los diseños. Y el único que más o menos destaca es el personaje principal, el que acaba de recibir la carta de la madre. Y las muecas, ese tipo de cosas, se nota obviamente que hay. Que le falta un poquitito ahí, pero bueno. No creo, no es el fuerte, obviamente, de este juego la cuestión cinemática, sino más bien la jugabilidad. Entonces, los combates y ese tipo de cosas, ¿no? Las criaturas que van a aparecer, como que va por otro lado. Pero bueno, o sea, lo interesante de estos juegos que está... Primero que iba a decir, que me parece buenísimo que el juego esté en español, porque por lo general este tipo de aventuras de este estilo, estos juegos tan... Estos desarrollos chicos, a veces cuesta que lleguen en otro idioma que no sea inglés o alemán o francés. Entonces, que esté en español está bueno. Que lo hayan sacado día 1 en el Game Pass está bueno, porque te permite probarlo, ver si te gusta, jugarlo, y si te gusta te lo compras, y si no, nada. O sea, pasa como un juego más, ya está. Obviamente están en otras plataformas también, está en PlayStation y PC. Pero bueno, o sea... toma. Hay que tener en cuenta esos detalles, ¿no? De que es un juego desarrollado por muy poca gente y bueno, bastante ambicioso se ve lo que intentaron hacer, entonces... Bueno, acá por ejemplo no se escuchan las voces. Es una lástima, esos detalles son una lástima. Bueno, acá vamos a tener nuestro primer combate de grupo, ¿sí? Y por lo que veo en la formación tenemos... a Ordo, que sería... como el guerrero. A ver, acá nos va a explicar. Pulse RT para abrir el menú de acciones principales. Selecciona acción para mover. Ok, acá nos movemos por casillas. Interesante esto. Selecciona la casilla frente al personaje y pulsa A para desplazarte ahí directamente. O mantén pulsado A para seleccionar la orientación final del personaje. Bien, acá la idea es cubrir a la hechicera, me imagino. Sandra me parece que es la hechicera. Entonces sería... ponernos delante de ella, ¿no? Y ahí elegimos la orientación, ok, hacia ahí. Claro, perfecto. Ah, entonces la idea es cubrir a Sandra para que haga... para que lance su hechizo poderoso, eso está muy bien.
Entonces, Ordo vendría a ser como nuestro guerrero tanque. Darion sería como... sería como el personaje más de ataque, 100% daño, digamos, daño pesado. Ordo ahí para aguantar un poco. Sandra, la hechicera, la de daño masivo mágico. Y Sil, me imagino que, no sé, tendrá alguna habilidad curativa. Ah, no, esta tiene habilidades curativas también. O sea que Sil, no sé, será como una especie de asesina, me imagino, algo así. Esta de hecho tiene tratamiento. Tratamiento 1, que es curación. Y después tiene brecha gélida, brecha acuática y brecha ígnea. O sea que se ve que los enemigos también acá son débiles a determinados elementos y hay que descubrir eso también, ¿no? Bueno, vamos a tirar brecha ígnea. Lanza la acción brecha ígnea contra un enemigo. En este caso sería este ser. Y ahí, claro, ahí está el tiempo de carga. Esto es lo que yo decía. Mientras los personajes lanzan hechizos, la BTA se vuelve roja. Cuando la BTA roja está llena, el personaje lanza el hechizo. Claro, estoy seguro que mientras que se llena la barra del hechizo, seguramente el oponente tiene que hacer acciones, porque si no sería, no tendría sentido. O sea, en este caso no las hace, pues es el tutorial, pero estoy seguro de que hace acciones mientras tanto. Bien, ahí lo lanza, lo resiste. Dice que funciona, pero lo resistió, no le... A ver, ahí... Ella también es una especie de guerrera, o sea, con espada y escudo. Caballero, en realidad, más que guerrero. Selecciona la acción defensa, saltar turno. A ver. Se protege. Y como le está haciendo focus a la otra, bueno, nosotros vamos acá y simplemente atacamos. Toma. No le hacemos nada de vida, ¿eh? Uy, 75, nos hizo mierda. Vamos a lanzar hechizos, no sé si se... ¿Podré probar capaz con brecha acuática? Tal vez le haré más daño, vamos a probar. Por si acaso. Y vamos a hacer... Bueno, este no tiene hechizos, claramente. Ah, sí, mirá, tiene una opción de ataque encadenado. Y este simplemente atacar. Ataque encadenado, ¿y qué hará eso? Me consume maná, no sé, a ver, lo voy a probar. Ah, hace un ataque doble, ok. Sandra todavía no cargó el hechizo. Ah, le tiró a Sandra. Ahí está cargando. Me toca a mí primero. A Darion. Acciones. Atacar. Yo lo puse en difícil la dificultad, sí, pero vamos a ver más o menos cómo... Esta tiene escudazo. Escudazo, a ver, se lo voy a mandar, a ver, tal vez lo puedo aturdir. No, no creo, semejante máquina, no creo. No creo que lo aturda, pero bueno, vamos a probar, por probar. Ah, no le hace nada. Ahí carga el hechizo. Primero ataca a él. O ataco yo. Ataco yo primero. Me parece que le hace más daño el agua que el fuego. Así que pulsa RT para abrir el menú de acciones principales. Cuando la BTA no muestra un candado, significa que el hechizo se puede interrumpir. Puedes usar un ataque normal o una habilidad de interrupción para dañar el poder de concentración del enemigo. Ah, ok. Ahora usa un ataque normal para interrumpir al jefe. Bien. Ah, bueno, es... Es complicado a veces entender un poco el... Bueno, hay que adaptarse también al sistema de juego, ¿no? Los ataques normales y las habilidades de interrupción pueden dañar tu poder de concentración al lanzar un hechizo. Cuando se vacía la barra de concentración, se cancela cualquier acción en curso y el personaje pierde el turno. Ok. Bueno, interesante eso, ¿eh? Bueno, acá lo único que nos queda es atacar. De vida estamos todos bien, no hay que curarse. Igual le hacemos... O sea, me parece que los combates van a ser largos, ¿eh? Porque si este solo es el tutorial... me está apuntando a mí ahora. Pero voy a centrarme en atacar ahora. Ahora mismo voy a atacar.
Misil de metralla. ¿A quién le va a tirar? Bien, perfecto. Lo que no llego a ver es la barra del enemigo para saber cuándo va a atacar el enemigo, pero bueno. Vamos a hacer un ataque encadenado. De hecho, ahora tiene la barra apenas cargada, a ver. Vamos a ver. Se le cargó apenitas, ok. No sé, le voy a tirar brecha gélida, a ver si le hace capaz algún crítico. Por si acá, voy a probar los tres hechizos que tengo disponibles. Vamos a atacar. Ahí se le carga. Bien, ahí va a atacar él primero. No, primero ataco yo y después va a atacar él, ok. Nada, simplemente. No, simplemente voy a atacar y ya está. Ahí está. Bien, ahora no se puede interrumpir la acción que haga. Así que lo que voy a hacer, como me está apuntando a mí, me voy a cubrir. Ahí, bien. Voy a atacar, normal. Creo que ahí le voy agarrando la mano y voy entendiendo cómo es. Sandra ataca, a ver, brecha gélida, ¿qué onda? El otro le hizo 74, este le hace 36. O sea que hay que tirarle con agua. Y la cantidad de MP que tiene como 8000 de MP, Sandra. Tremendo. Bueno, atacar sin más. Con agua, hechizos de agua, ¿sí? Después al bicho este. No sé si habrá alguna forma de. Ahí va a atacar a Ordo. No sé si habrá alguna manera de hacer que pase más rápido las animaciones, ese tipo de cosas. Vamos a hacer un ataque encadenado para hacerle un poquito más de daño. Igual no está tan difícil. A ver. Brecha acuática es el que más daño le hizo, así que vamos a tirarle. Y ahora. A ver a quién va a atacar, porque después de mí ataca él. Así que a ver. Esto me parece que no se puede interrumpir. No. El problema es que me va a interrumpir a Sandra. Me parece que no va a poder lanzar el hechizo. No lo puedo interrumpir y la va a atacar a Sandra. A ver, Ordo. Sí, Sandra todavía está cargando el ataque. Longinus. Uf. Un superpoder. ¡No! O sea, ¿no se podía evitar la muerte? No, tremendo. Para, quiero chequear una cosa acá en las opciones. Me parece que acá en los ajustes del juego se puede hacer. Tamaño de los subtítulos, luminosidad, sprint, escala de interfaz, sensibilidad. Cámara de batalla predeterminada. A ver esta táctico, a ver, quiero ver cómo se ve. Cómo se ve con esta cámara, no sé si cambiará algo. Me parece que se ve igual. No, es exactamente lo mismo. O sea que había que defenderla a la mina y igual la mata, o sea, tremendo. Bueno, a ver. No se puede bloquear, o sea que me imagino van a terminar muriendo todos los miembros del grupo. No sé por qué me la veo venir. Le hacemos muy poco daño. Ojo, nos hizo mierda, ¿eh? Y va a volver a atacar, así que yo creo que. Lo que puedo hacer es lanzar una poti. Pero el tema es. Ah, sí. Ah, no.
No la puedo curar así, solamente puedo curar el que tengo al lado mío. No, es que va a atacar él antes que Ordo, me parece. Uy, casi lo matamos. Bueno, lo va a atacar a Ordo. Ordo tiene casi toda la vida y creo que lo matamos. Le voy a hacer un ataque doble. Un ataque encadenado. ¿No me dan los MP? ¿Cómo que no me dan los MP? Ah, no, tengo 135. Mirá vos si se queda ahí, eh. Cañón de fusión. Igual no lo mata. Ah, ahora sí. Con este ya lo matamos. A la mierda. Bueno. A ver qué pasó con Sandra. Tenemos que volver a la base y reagruparnos. Lo sé. En marcha, y estad atentos. Bueno, va... Como que el juego... Sí, está medio mal optimizado. Serían como unos... Un quiero y no puedo de 60 frames en realidad. Muchos, muchos bajones. Llega a la montaña. Bueno, de momento no entra por los ojos. Me esperaba un poquito más del juego, sinceramente. Está pasando algo acá. No sé con cuál se corre. O al menos no se puede, pues estoy intentando... Estoy intentando correr y no... Con ningún botón me deja correr, así que... Oh, cuidado. Tomás, están haciendo mierda todo. Bueno, sigamos. No mires, le dice. A ver. Estoy chequeando a ver si hay algo para agarrar, algún ítem, alguna cosa, algo... Pero no, es como que hay que ir derechito. ¡Tomá! Este espectro maligno, a ver qué es esto. Ok, esto es algo nuevo del tutorial. Los personajes de esa zona recibirán daños. Usa el modo táctico para obtener una mejor vista del campo de batalla. Mueve L para desplazar la cámara y R para girarla. Pulsa RT para abrir el menú de acciones principales. Usa la acción mover para alejarlos. Ok. Bueno, esto es interesante porque, por ejemplo, si vos tenés a un personaje que está protegiendo a otro y te hace un ataque de estas características, es como que te obliga a cambiar la formación. Eso está bueno. Él puede atacar toda esa zona. A ver si me podré mover acá con él. Ah, sí puedo, podemos estar los dos juntos. Bien. Lanza el rayo, obviamente, al lugar vacío. Se mueve. El rival te da la espalda. Pulsa RT para abrir el menú. Ok, o sea que si le damos por la espalda, ¿será algún ataque crítico? Usa un ataque físico para realizar una puñalada por la espalda. Bueno. Es raro. Es raro. El sistema de combate es un poquito raro, pero bueno. El daño rojo significa que has infligido daño adicional con la puñalada por la espalda, ok. O sea que el movimiento de los personajes es importante acá, no es... No es un típico combate por turnos, sino que es dinámico, digamos. Ahora ataca Sil y después va a atacar él, así que a ver qué tiene Sil, escudazo. Y este igual nos sigue dando la espalda, así que le vamos a hacer más daño. 57, cuidado. Bueno, ahora le está apuntando a Ordo. Modo escáner, mostrar objetivo de combate, cambiar el modo de cámara.
Pero ahora me marca Darion, o sea que a Ordo le van a dar sí o sí. ¿Qué onda? No tengo forma de moverlo, ¿eh? Ah, no, pero no va a cargar el hechizo todavía. Tal vez se lo puedo interrumpir, a ver. Se lo interrumpí, sí, perfecto. Entonces ahora me da tiempo de moverlo a Ordo. Los voy a poner... No los voy a poner. Los iba a poner a todos juntos, pero no. No los voy a poner a todos juntos. Y los posicioné como el culo, porque supuestamente Ordo tiene que estar adelante, pero bueno. Ahora es Ordo quien ataca, así que no puede atacar, está muy lejos. Así que lo voy a mover. Me voy a mover a esta posición. Estoy seguro que se va a desplazar ahora el bicho. Ahora lo estamos atacando de frente, entonces no le hacemos tanto daño, pero bueno. ¡Opa! Otra vez está dando la espalda. Bien, ahora sí, yo creo que lo rematamos. Toma. Listo. A la mierda. Esta cámara para el combate me gusta más que la otra, pero la otra está demasiado cerca. Es muy malo el... Es muy malo el diseño de las personas. Es un tema porque... A ver... Está bueno que tengan... Que las desarrolladoras chicas, digamos, tengan lugar como para hacer sus proyectos. Pero el tema es que este proyecto, así como está... No es que no pueda ser interesante, pero el tema es que así como está, para un estándar de calidad actual, viste, se queda desde mi punto de vista, se queda muy, muy atrás. Porque tiene cosas que están interesantes, pero queda un poquito lastrado, viste, por ese sentido. Por ese motivo, mejor dicho. O sea, no sé. Sobre todo porque hay empresas desarrolladoras chicas que bueno, que hacen trabajos excepcionales, ¿viste? Que también hacen crowdfunding y todo ese tipo de cosas. No sé. En ese sentido capaz es mejor. Uy, a ver, ¿qué le pasó? O sea, en lugar de trabajar con animaciones, tener sprites, como en algunos juegos JRPG japoneses, tipo, no sé, Shin Megami Tensei, Persona, que aparece el sprite del tipo hablando con ciertas facciones de la cara que se mueven, pero ya está. Queda mejor. Vamos a tener que luchar contra él. Pero es que pasa eso, es como que empieza muy trágico el juego porque es como que están pasando un montón de cosas súper trágicas. Pero como el diseño es tan así, tan pedorro, ¿viste? Como que está tan... Las animaciones, ¿viste? Las facciones de las caras. Es como que le quita todo el dramatismo que tendría que tener, digamos.
los efectos son muy simplones también. No sé. Lo que habían mostrado del juego cuando lo vi parecía, se veía mucho mejor, pero bueno. Acciones. Primero ataco yo, después ataca Sil. Ordo nivel 5 es. De momento bastante es atacar. Moverse capaz, pero a ver. Te voy a mover a Darion. Voy a moverlo acá. Y Sil se come el ataque. Bueno, no le hizo mucho daño, aunque le metió ahí un, no sé, una nube de. Una nube de mierda ahí, no sé qué le metió. No sé en qué afectará. Y pasa eso, o sea, de momento son ataques básicos, ¿sí? No tenemos nada más. A ver, ataco primero yo y nos da la espalda. Bueno, Sil va a atacar antes que él. Toma. Y a ver, y Sil le tiene que hacer más daño, puede estar dando la espalda. Ahí estamos. Ahora ataca a él. No hace mucho daño tampoco. Pero bueno, no sé. Como para hacer un primeras impresiones del juego, o sea, tener una idea también que lo vean aquellas personas que les interesaba. Vamos a ver, acciones. Es que acá nos daría a los dos. Así que vamos a moverla a ella acá. Y ahora el que se come el ataque sería Darion. Listo. Creí que íbamos a poder usar el pelado. A ese pelado, pero. Pero no. Había una bolita amarilla acá que se veía una bolita en el escenario. Durante la pelea y ahora no está. Una bolita no está. Bueno. A ver, sigamos. Bueno, y esto es lo que tiene bueno el Game Pass. Hay gente que no le gusta, pero esto es lo que tiene bueno, que te llama la atención un juego, sale y lo probás. Porque si te comprabas el juego sin haber visto nada antes, y te comes el pijazo, porque tal vez no te gusta, ¿me entendés? Y te comiste el pijazo y te lo tuviste que comprar, ¿me entendés? Y no. Cambio así lo probás, lo jugás lo que quieras, le das la oportunidad, las oportunidades que quieras darle. Y incluso te lo puedes terminar, te lo pasás, pero no te duele tanto decir, uy, qué malo que es, o no me gusta, o lo que sea. No te duele porque no te lo compraste, está ahí y listo, ya está. Si te gusta, bueno, te lo compras. Pero por lo menos tenés la chance de probarlo. No puedo atacar, así que me voy a ir un poco más cerca. Imagino que desde acá sí podré. Y Sil se tiene que mover, así que. A ver dónde la muevo. Que no sé para dónde se dirigirá el bicho. Entonces, me parece que la voy a mover acá atrás. Ahí estamos. Bueno. Desde acá yo creo que. No me permite atacar. Voy a pasar el turno y a ver qué hace él. Con Sil tampoco puedo atacar, así que voy a. Uy, pero me quedé de espaldas, qué boludo. Claro, es que no me di cuenta que mi personaje había quedado de espaldas al enemigo. Puta, pero tampoco puedo atacarlo, ¿qué onda? ¿Será que habrá que hacer algo con ese artefacto que está ahí? A ver. Me voy a quedar acá por si acaso. No, tampoco.
No, creí que se podía hacer algo en el artefacto ese, pero no. Se dio vuelta, o sea, perdimos la oportunidad, pero bueno, es que quería ver qué era. Es que hay que estar a una casilla de distancia para atacarlo. Tenemos que encontrar algo. Va a atacar el primero, bueno. Me como el ataque. Interactuar. Ah, es esto lo que. Ok. Sí, o sea, había que hacer algo con este artefacto. Perfecto, ahí está. Sí, bueno, tiene cositas curiosas. Tiene cosas que están bien, están buenas. Están bien implementadas. Bueno, ahí se quedó otra vez de espaldas. Y si me quedo acá, ¿será que podré utilizar otra vez eso? Vamos a descansar acá. Tal vez puedo utilizar otra vez el artefacto. Ah, tenemos que provocar un desprendimiento de las rocas. Ok. El campo de batalla puede contener elementos como esta balista con las que puedas interactuar. Prueba a usarla. Sí, ya la usé, pero le disparé al bicho. Pulsa B para interactuar. Bueno, estuve bien en quedarme acá. Apunta a esa zona para provocar un desprendimiento de rocas. ¿Estás seguro que hay que apuntar acá? La zona que me marcó, pero no, era para atacar al. Muy raro, eh. O sea, me hizo apuntarle al enemigo, o sea. Cualquiera. Qué raro, eh. La cara de orto tiene el pelado de atrás. Está enloquecido. Está hecho mierda. Ay, 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 apareció otro. A ver. Me la juego que va a pasar algo y que va a obtener los poderes del bicho, a ver, ¿o no? Es que pasa eso. Es una re situación traumática y. ¡Ay! No. Es una situación traumática y en realidad es como que te. Es medio como para caerse de risa. Por la forma en la que está hecho. Bueno, se cumplió la profecía de que íbamos a perder todos los miembros del equipo, ¿no? Tremendo.
Bueno, ¿qué será la misión que nos va a encomendar el pelado ahora? ¿Qué tendremos que hacer? Terrible. Terrible. ¿Qué? No sé, yo me cago de risa porque me es como que la forma por en la que está planteado todo me parece gracioso y en realidad no debería, porque es como todo un, no sé, todo un redrama lo que está pasando. A ver, a ver, a ver. Somos los elegidos. Tremendo. ¡Qué hijo de puta, boludo! Ay, ay, ay. Bueno, esas son las naves enemigas. ¡Toma! Qué bizarro, ¿no? O sea, qué... qué extraño. O sea, sí, ¿qué narices ha pasado? Muy raro. Ah, no me jodas. ¡Toma! Ya me imaginaba. Bueno, acá se está poniendo un poco más interesante la cosa. ¡No! Ay, boludo.
No, bueno, esa parte estuvo mejor, estuvo bueno. Estaba clarísimo por el diseño de nuestro personaje que era el que iba a sobrevivir y era el que iba a ganar los poderes, ¿no? Porque los otros eran diseños sumamente estándar, eran todos iguales, eran todas las caras iguales, nada más que algunos tenían pelo largo y otros tenían pelo corto, eran carne de cañón, era clarísimo que iban a morir. Me hace acordar a Noctis de Final Fantasy XV, un poco, ¿no? Por el pelito y tal. Bueno, o sea, acá no hay voz. O sea, ¿cómo no va a haber voz? O sea, ahí lo que está poniendo es la carta que recibimos al principio diciéndonos que nuestra madre estaba enferma, ¿no? Y Selene debe ser, sí, es la hermana, ¿no? Entonces le dice, resumidas cuentas, le dice que lo necesita para... Uy, mirá, una mano demoníaca. Lo necesita para encontrar la cura para su madre y que vuelva a la casa. Y bueno, y él está medio alistado en esa especie de ejército. Como en ese lugar que era como no sé, una zona de pruebas. Era como un campamento ahí militar, un asentamiento. Que de repente se ve atacado y bueno, y se desarrolla todo esto. No sé. De momento tengo sensaciones agridulces porque siento que tiene cosas copadas, tiene cosas buenas el juego, que me gustan, son ideas interesantes. Pero bueno, no sé. Como que todavía no me termina de cerrar. Es como que digo, bueno, que es un juego que seguiría jugando o es un juego que... No, bueno, listo, ya lo desinstalo. Es como que todavía estoy en la duda. Oh, estaba súper épica esa la batalla. Quería ver un poco más. Quería ver cómo peleaba el viejito. El personaje, este que es como una especie de deidad que aparece ahí, esos que son de trueno, ¿no? Que tiene el poder del trueno. O del relámpago. Ese me hace acordar a... Al Dante del DMC. O sea, del Devil May Cry. Pero del spin-off. Del DMC. No del Devil May Cry numerada, las ediciones numeradas, sino el DMC.
Era muy parecido. Como que están agarrando diseños de varios lugares, ¿viste? Y varias semanas después. A ver. Continente Astriano. Sea, técnicamente podría ser como cualquier MMORPG coreano, o sea, que ellos sacan a mansalva, ¿no? De esos juegos. O sea, tranquilamente podría ser así, como un MMORPG coreano hecho en un Unreal Engine 3. Una cosa así. Eso está a un día y medio de casa, Inel. Espero no llegar demasiado tarde. Esos subtítulos se ven un poquito más chicos. No, pero es que mirá, está muy mal optimizado porque acá que vaya. Que esto vaya con caída de frames. Medio curioso. En Age of Eternity el tiempo pasa mientras juegas. El reloj que hay sobre la brújula te muestra la hora actual. Bien. La hora del día y el clima pueden influir en los combates modificando las resistencias elementales. Puedes ver el equilibrio elemental en la barra de influencia elemental de la esquina superior derecha de la pantalla. Ah, cuando uno de los elementos aparece resaltado, el daño que inflige se multiplica por 2. Si está en rojo, solo inflige la mitad del daño. Ok. Bueno, interesante eso. Bueno, esto, a no ser que sean diálogos importantes, no los voy a leer. Vamos a explorar un poquito. Ah, mira el bichito este. Este bichito está lindo. Mira qué lindo diseño que tiene. A ver. Bueno, acá podemos hablar. Estos son. Ah. Mira. Es una caña mágica. Bueno. Vamos directo a donde nos marca, sí, al objetivo. Ahí, ahora sí puedo correr. A ver, acá tenemos un broker, ¿no? Este nos vende seguramente armas y cosas. Sí. No tenemos créditos, pero a ver, podemos vender alguna cosa. Tenemos para resucitar, tenemos para envenenar al objetivo, tenemos para otorgarnos maná. Aumentar la capacidad de salud máximo un 50% durante 10 turnos. Interesante esto. Y potis. O sea, para vender no tenemos nada en realidad interesante. Y esto nos aumentaría ataque, defensa y velocidad. Y uno a cada. Bien, bueno. Después veremos si lo podemos comprar. Esto es como, me imagino que será un tablero de misiones, ¿no? Sí. Ah, no, tablón de caza. Mata a cuatro Dilo. La ciudad de Erezo recompensa a cualquiera que arriesgue su vida para encontrar y matar un Dilo muy peligroso que han visto por la zona. En letra pequeña hay un descargo de responsabilidad en el que ha colgado el cartel. Se desentiende de lo que les pasa a los voluntarios que acepten la misión. Bueno, aceptar. Pequecroctas. La ciudad de Erezo recompensa a cualquiera que arriesgue su vida. Apá, este me pone dificultad 5 estrellas. Para encontrar y matar un pequecroctas muy peligroso que han visto por la zona. Vamos a aceptar las dos, la verdad que ya veremos si estamos para hacerlas o no. Uy, cinemático. Tú no eres de aquí, ¿verdad? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿De qué está hablando? ¿Tu plato favorita? ¿A qué viene ella? No es asunto de nadie cuál es mi comida favorita. ¿Es la empanada de ostras? ¿En serio? Por todos los diablos, no. Esa es la comida que más detesto.
Entonces, eres Darion. ¿Eh? ¿Cómo sabe usted eso? Pues ya podrías haber llegado antes. Llevo semanas esperándote. Pero, ¿por qué? Una sacerdotisa de Sanctorio me pidió que te diera esta bolsa cerrada, junto con esta carta. ¿Una sacerdotisa? ¿Es esa la que me ha pedido que...? No, ¿es esa la que le ha pedido que me tendiera esa trampa? ¿Qué dices? Yo no me voy a mi casa. La próxima vez no llegues tan tarde, y menos si tienes a alguien esperándote. ¡Joder! Hola, Dario, me imagino que intentarás volver a casa a través de Inel. Llámalo un presentimiento, lo que quieras, pero te tengo clarísimo. Así que te he dejado unas cuantas cosas. Como eres un chaval brillante, seguro que estás sin dinero, comida ni cristales. Por eso le he dejado este paquete a la señora Eliana para que te lo dé. Además, me imagino que te morías de hambre, bla, 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 bla. Y como me preocupaba que te aburrías, escondí ingredientes sorpresa. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver qué nos dio. Ponte delante del cofre usado para abrirlo. Ah, mira. Esquirla brillante. Cristal. Uno de ataque, uno de defensa mágica, uno de defensa. A ver. Cristal. A ver qué es esto. Selecciona el espacio del cristal grande del centro y pulsa. Inserta un nuevo cristal en el espacio pulsando. Estás equipado con un nuevo cristal que puede realizar el hechizo Golpe Relámpago. Ahora toca equipar a Darion con el hechizo. Pulsa B para volver al menú de selección. Equipo. Golpe Relámpago. Y pulsa Y para cerrar el menú de situación. Okay. A ver. Vamos a explorar un poquito más esto. Estado del grupo sin comida. O sea, se pueden preparar comidas. Visitar una posada para conseguir comida. Bien. Es interesante tener en cuenta. Esto de los cristales quiero ver. Braza de vida aumenta la vida. Pero se podrán tener varios cristales a la vez, me imagino. Ola de fuerza aumenta el daño físico. Chispa de prontitud aumenta la velocidad de encantamiento, de lanzamiento, o sea, de casteo. Aumenta la prisa. Ay, perdón. Ay. Y esto... aumenta el mana, bien. O sea que acá más o menos vamos viendo cómo nos armamos al personaje. Puedes equipar a tu personaje con armaduras en el menú de equipo. También puedes equipar armas. Puedes usar distintas configuraciones de cristales. Y una barra de acción distinta para cada arma. Ah, mira, bien. Ah, ok, o sea, este arma... Claro, 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 ok, ok, ahora entiendo. O sea, este arma tiene equipado ahora mismo la esquirla esta. El hechizo este para armas, que es el golpe relámpago. El tiempo de lanzamiento es instantáneo. Bien. Y le da un ataque doble al enemigo. Ok. O sea, podemos tener toda esta cantidad de hechizos solo en este arma. Ok, o sea que las builds... O sea, por lo que me estoy empezando a dar cuenta... Las builds de los personajes se basan en las armas que tengas. Ah, y veo ahí abajo que dice energía, o sea que también hay que dormir, porque me pone que tengo energía por la mitad. En el torso, por ejemplo, no tenemos nada, en la cabeza obviamente no tenemos nada. A ver acá, tampoco... O sea, lo único que nos dieron fue el cristal. No hay plata, no hay nada. Objetos de combate, que dice, puedes seleccionar qué objeto usar contigo durante el combate. También puedes seleccionar armas en vez de objetos, lo que te permite cambiar de arma y habilidades durante el combate. Claro, o sea, es como cambiar de build rápidamente. Ok, estrategia. Ah, pará, que eso, quiero verlo. Ah, ok. Inventario, a ver qué tenemos acá en el inventario. Arma. Esta es la que tengo equipada ahora, porque me la pone como nueva, si es la que ya tengo. La esquirla, objetos y consumibles, perfecto. Y personajes, acá tenemos un poquito las estadísticas. Número, bueno, esto sería la vida, magia. A ver, ataque, defensa, o sea, es puro ataque este personaje.
Magia no tiene nada, o sea que en realidad ese hechizo que tenemos nos puede servir un poco ahora, pero yo creo que este personaje es para ir a melee, daño a melee, dependiendo del arma que tengamos. De momento, para este arma que tenemos actualmente es full daño a melee, me da la sensación. Defensa mágica tiene un poquito, lo mismo que la defensa normal. Determinación aumenta la resistencia a la interrupción de hechizos. Bueno, velocidad. Prisa aumenta la velocidad de los BTA de lanzamiento para las habilidades. Y velocidad de encantamiento aumenta la velocidad de los BTA para lanzar el hechizo. Entonces sí, yo creo que es ataque y velocidad. O sea, es lo principal que tiene este personaje como para irle subiendo. Las misiones, bestiario y vestimenta, bueno. Es que tiene cosas interesantes el juego, ¿eh? O sea, está muy bueno. Tiene como cierta influencia medio Final Fantasy, por lo que estoy viendo. Este es el que nos vendía armas y cosas, pero no nos da la plata. Este, a ver. Ah, este nos vende gemas. Interesante. Y este, pociones seguramente, ¿no? Sí. Pociones. Y luego, a ver, vamos a la posada a dormir porque me parece que no tengo energía. Solo dormir, no sale nada. Selecciona hora de despertarnos, ¿no? No sé qué hora es ahora. Pero bueno, dormir hasta la mañana del día siguiente. Sí. Selecciona una escena. Ah, esto debe ser que podés hablar con los compañeros del grupo. Pero ahora, como no tenemos a ninguno, dormimos directamente y ya está. Bueno, a ver. Voy a chequear el tema de la energía. No, mira, la energía me sigue apareciendo por la mitad. Qué bizarro. Bueno, no sé. Vamos por acá, el objetivo sería acá. O al menos sería una misión. ¿Cómo puedo ver el mapa? Eso es lo que... Ah, bueno, ahí está, mira. Este es el mapa. Granja de Necanguros, templo de la espesura. Impresionante. El objetivo es allá, entonces, ¿sabes? Este escenario no está mal, se ve bien, se ve lindo. Acá podemos hablar con los NPCs. Tenemos varios con los que hablar. Voy a hacer una recorrida como para ver un poquito qué cositas hay. Ah, mira. Brazal de cuero. Me da ataque, defensa y velocidad. Bueno, valió la pena la exploración. Vamos a ponérnoslo. Brazal. Acá estamos. Ah, mirá, y es azul, O sea que es un equipo... Al menos no es normal. Bueno, o sea que... Acabo de descubrir que hay que explorar las zonas porque te encontrás cositas. Bueno, a ver, como en cualquier RPG, ¿no? Esto es normal. Vamos a hacer una exploración rápida. A ver si nos encontramos con alguna cosita más que nos pueda servir. Lo que tiene que... Estás limitado a lo que marca el mapa de arriba a la derecha, ¿sí? O sea, es a ese trazado celeste, ¿no? No es que podés explorar con libertad. Digamos, podés explorar, pero la zona que te permite el mapa, básicamente, no podés ir por cualquier lado. Vamos a ver si encontramos algo por acá. Ah, no, casi. A ver, se nota bastante. ¿Se puede? No puedo saltar. Ah, mira, acá. Se nota bastante cuáles son los cofres que podemos abrir.
Bomba repulsiva. Repele a todas las entidades en la casilla objetivo. Ok. Esta es la plaza principal. Ok, por acá venimos. Bien. Bueno, vamos al objetivo. Acá. ¿Esto qué es? Ah, mirá, un teleport. Bueno, guardar partida, obviamente. Confirmamos. Y a medida que vayamos desbloqueando otros teleports, ahí seguramente nos vamos a poder teleportar, ¿no? Tu grupo tiene una barra de energía. Cada acción, hechizo y ataque especial que uses en combate reducirá esta energía, que también se mermará al correr. Ve a una posada o a una fogata para restaurarla. El grupo también puede tener un bonificador de comida, el cual podrás conseguir en una posada. Cuanto más baja sea tu energía, más bajo será el bonificador de comida. Si tu energía cae por debajo del 25%, se te reducirán todas las estadísticas. Tomá. Puedes mantener pulsado A para correr. Correr consume energía en la barra de energía. La barra se rellena cuando dejas de correr. Pero si sigues haciéndolo, cuando se te acabe la energía, consumirás la del equipo. Ok, ok, ok. Ok, ahora entiendo lo de la energía entonces. Pero. Polvo de ambrosía. A ver. Sí, no veo dónde está la barra de. Tiene que haber una granja de necanguros. Bueno, ahí donde vamos. Bueno, este mapita ya está más interesante, ¿no? Como que ya tiene más detalles. Lo que no sé si puedo alejar un poco la cámara. A ver. Vean las opciones. Interfaz, a ver. Está en difícil el juego. Inmersión de exploración prefijada. No sé qué significa esto. A ver, dificultad del combate. Difícil. Sincronización de nivel. Teletransporte sí. Modo inmersivo. No. Minimapa sí. Guardar en cualquier parte no. Que no sé qué es esto. Inmersión de exploración prefijada. Ni puta idea. Normal, no la dejo normal, no sé qué es eso. Ajustes del juego. A ver, vamos a ver acá. Campo de visión. Ah, ahí está. Sí, se lo voy a aumentar porque está muy cerca. Ahora sí. Ah, bueno, ahí se ve un poco. Y, perdón, y le voy a poner porque el blur. Le hace un poquito de blur porque se ve un poco feo. Luminosidad, modo sprint. Escala de la interfaz, sensibilidad de la cámara, opacidad. ¿Y dónde estaba lo del blur? ¿En configuración gráfica? Activado. Bueno, la verdad que no se nota prácticamente nada, pero bueno. ¡Oh! ¿Qué haces, Jotito? No es lo que se esperaba el juego, A ver, esta es la misión de los Dailos. De los Dilos. Mata a un enemigo después de que haya recibido golpes de todos los personajes. Bueno, en este caso no hay más personajes. ¡Toma! ¡Toma! Ah, a ver, tenemos el ataque, el golpe relámpago. Ahora vamos a probarlo. ¡Toma! ¡Toma! De paso, esto no sirve porque hacemos este. Uy, va a ser un ataque especial. ¿Pero ya atacó primero? No, ataca él antes. Bueno, no pasa nada.
Los hechizos son habilidades poderosas que requieren mucho tiempo de lanzamiento. Sí, ya lo habíamos visto antes. Toma. Bueno, esto nos sirve no solamente para hacer la misión, sino para... para subir un poquito de nivel, ¿no? Dice... ¿Qué tal va al momento del 1 al 10? Del 1 al 10... y... Yo le pondría un 5. Sí, no, es muy... Yo me esperaba otra cosa ahora. Es... O sea, vos lo ves el juego y es como cualquier... Yo lo comentaba en el directo, ¿no? Es como cualquier MMORPG coreano estándar, ¿viste? Es eso. Pero además que está re mal optimizado, ¿no? Porque, digamos, encima que se ve muy simplón, normalito. O sea, encima está mal optimizado, entonces imagínate... Es tremendo. Le voy a sacar el blur porque lo único que hace en lugar de mejorar es afear todavía más. Y ahí porque... Pero bueno, es un estudio, viste, que hizo crowdfunding a través de Kickstarter y bueno... Un estudio de muy chico. Evidentemente es muy ambicioso lo que quisieron hacer. Pero bueno. Los amaneceres pertenecen a Ilvana. Cada mañana se alza para volver a dar forma al mundo. Cada vez que lo hace añade un nuevo hilo dorado al tejido del universo. De este modo nacen las leyes que nos vinculan a todos. Ay, mira, qué lindo. Bueno, tengo que matar a esos Dylons. No me acuerdo cuántos era que había que matar, que decía la misión. Tengo un cristal nuevo. Gema. Me aumenta la velocidad y. De velocidad de encantamiento y la vida. Bueno, me la voy a poner. Total. Y acá en equipo no tenía nada. A ver, vamos a ver las misiones. La semilla de la destrucción. Esto es lo que estoy haciendo ahora. Y esto es matar a 4. Habla con Erana. Y esto vuelve a casa. Y ahora voy a seguir esta que es este... secundaria, como para que me dé algunas cositas. Uy, mira, está súper lejos el bicho. Ah, mira, hay otro bicho. ¿Qué es eso? Ah, no, pero tiene mucho nivel, no. Duna Rar. Es como una mezcla entre Phantasy Star, Xenoblade, Final Fantasy, no sé, una mezcla tremenda. Pero se queda a medias en muchos aspectos. Y es una lástima, porque si estuviera un poquitito más pulido gráficamente y... Porque el tema es que las animaciones, es todo muy choto, ¿viste? Es todo muy choto. O sea, hay situaciones que deberían ser... súper dramáticas y vos las ves y te cagas de risa, viste, porque como es medio una mierda como está hecho. Mirá, ves, acá llegué a donde están los y no está el bichito, deberías estar acá. Muy muy normal, creo que ni, no sé, como que creo que el Tera se ve mejor.
Fatal, sí. No, boludo, no está tan bueno. A ver, puede ser divertido, porque igual yo lo estoy jugando y bueno, te podés divertir un rato. Pero sí, tiene cosas que no... Ah, ya. O sea, en el video que mostraron se veía 10 veces mejor. No sé si será que la versión de PC está mejor hecha. No sé, pero la verdad que al menos lo que es la versión de consola deja bastante que desear. Voy a ver si puedo matar a uno y después me voy a curar porque me van a matar. Atacan ellos primero, me van a matar. No, no me mataron. Pero tengo como un... ¿Ves esto, por ejemplo? No sé, que es una mierda que... Te cambia la cámara, es re molesto, ¿no? A ver si lo puedo matar. Muerto. Se movió. Bueno, yo me tendría que curar. Ah, no, mira, me quiere atacar con su ataque de mierda. Pero lo podría stunear, me parece. Mira, todo puto. Ahí lo stuneo, bien. Ah, lo stuneo y me ataca igual. Me tengo que curar. Ahí va a querer cargar, ataca el primero. Se queda de espaldas, así que es mi oportunidad para hacerle más daño. Es que esto, boludo, esto de la cámara es tremendo. Vamos a atacarlo ahí. Toma. Muerto. Tremendo. Desilusión, no. Sí, boludo. O sea, que podría haber estado. O sea, tiene cosas recopadas el juego. Tiene cosas muy interesantes. O sea, podría haber estado súper bien. Pero tiene eso, que es como que está re bizarro en algunas cosas. Y en otras, bueno, está. No, está interesante. Qué sé yo, no sé. Voy a prender un poquitito la luz ahí que estoy saliendo muy oscuro. A ver, un segundito. Ahí estamos. ¿Terminaste el Astral Chain? El Astral Chain sí, boludo, juegazo. Me lo pasé dos veces porque me lo pasé con mi novia. O sea, el Astral Chain hay un personaje que se lo pasó ella y otro que me lo pasé yo. Ah, el Astral Chain es un juegazo, boludo. Ese es un juego que estaría bueno jugarlo así, pasarlo en directo. Está muy bueno el Astral Chain. De hecho, yo pensé que iban a mostrar un Astral Chain 2 en el último Nintendo Direct, porque a mí me pareció un juego que estaría genial que tenga una secuela, ¿viste? Como que mejoren algunas cosas, que agreguen más cosas. Tiene mucho potencial. Y el Scarlet Nexus no lo jugué. Desaproveché la oportunidad de jugarlo que lo pusieron hace poquito en el Game Pass. Bueno, lo estaban por sacar. Pero no lo jugué. Lo que había jugado fue la demo del Scarlet Nexus y me pareció buenísimo el sistema de combate que tiene. Pero no lo jugué. Bueno, necesito matar uno más de estos bichos. Lo que quisiera ver es... No, es que no se me recarga la vida, cuidado.
¿Tengo cristal? No, no tengo. Cuidadito con eso, que no se recarga la vida después de los combates. Así que voy a usar una poti porque... ¡Ah, no! ¿En combate? O sea, ¿solamente puedo usar las pociones en combate? No puede ser. No, claro. No, no puedo. No tengo opción de usar los ítems consumibles fuera de combate. No, reciclar no. No, 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 no me deja. No, no tengo opción. O sea que es solo en combate. Qué raro, ¿eh? Rarísimo. Bueno. A ver si me toca contra uno solo, porque... Ah, oh, bueno, me toca contra dos. Acaba el combate sin curar a ningún aliado. Sí. Ah, no, igual ahí me recupero la vida, ¿eh? Ahí tengo la vida llena. Eso. No es tan hijo de puta el juego. Va. Hago un poquito más de daño, pues subí de nivel. Subí de nivel tanto el arma como el personaje. Ah, se nota el daño, se nota. What the fuck this? Yo ataco primero. No, pero qué hijo de puta, ¿por qué ataca primero siempre él? Me mete el sangrado ese de mierda. Toma. Bueno, lo bueno es que le pude hacer frente a los dos y puedo cumplir el objetivo secundario de no curarme, seguramente. Vamos a acercarme. Vamos a acercarme, ya no sé ni hablar. Desde acá no puedo atacar. No. Tengo que acercar. Vamos a tirarle un golpe relámpago. Así le hacemos doble daño. Tomá. Le hacemos un poquitito más de daño que con el ataque básico. Sí, le hacemos un poquito más. Che, pero... ¿Has recibido daño crítico por la espalda? ¿O se lo has infringido a un enemigo? Los ataques físicos por la espalda... En ningún momento recibí daño por la espalda. No entiendo por qué este no ataca nunca. Y cada vez me hace más daño el sangrado. ¿Pero qué onda esto? ¿No? Cualquiera, boludo. Bueno, por lo menos gané la gema. O sea, me estaba haciendo cada vez más daño el sangrado y no me estaban ensangrentando más. Bueno, nada. Por lo menos me dieron la gema y esa gema es útil. Vamos a verla. Vamos a ver lo que nos hace. Completada la misión esta secundaria. Vuelve al tablón de casa. Ok. Bueno, voy a ir al tablón. A ver qué recompensa me dan. Imagino que igualmente ahora... Debo de tener más dinero, a ver. Bueno, sí, tengo como para comprarme alguna cosita. Acá, bueno, tenemos para guardar partida. Ahora, primero voy al tablero, después voy a guardar. A ver, tablero. Misión completada. Me da 200 de experiencia y 50 de oro nada más. Pero bueno, no está mal. Igual podría matar un par de Dylon. De Dylo. Mira, me dieron un logro raro. Caza tu primer monstruo. Podría matar un par de Dylo más y ya subiría de nivel a 7. Podría estar un poquito más fuerte. Tengo otra misión de cacería, pero me parece que esa es más difícil. A ver, la voy a chequear por si acaso. Misiones. Al peje lagarto este.
Peque Croctas. Aunque da 50, pues, hay que cazar 4. 4 Peque Croctas. Bueno, ahora la voy a poner. No creo que sea tampoco demasiado difícil. Voy a ver acá el cristal que me dieron y me lo voy a equipar, ya que estoy. ¡Ey! ¿Por qué no puedo? Espacio disponible para un nuevo cristal. ¿Por qué? Si me dieron un cristal. Espacio no disponible, hay otro sendero activo. Sí. Pero si me dieron un cristal, hijos de puta. Me aparece ahí que tengo uno nuevo. New, me está poniendo ahí que tengo uno para poner. Ah, no hay objetos para el personaje. Ah, está bien, está bien. Está bien, está bien. No dije nada. Objeto de combate, inventario. Claro, ves, acá tengo el cristal, pero este cristal es uno de magia y uno de defensa. Evidentemente no lo podemos equipar con nuestro personaje. Bueno. A pastar. Vamos a comprarnos, ya que tenemos un poquito de plata, vamos a comprarnos esta túnica de cuero que nos aumenta un poquito más nuestras mierdas. Es verdecita, tampoco es la gran cosa, pero bueno. Y vender, a ver qué podemos vender. ¿Qué es esto? Cuando no están ocupados comiéndose algún otro ser, a los dodolitos les gusta pasar el rato lamiendo cristales. Esas pequeñas partículas de cristal, junto con los restos calcificados de las presas que ni siquiera se molestaron en masticar, acaban formando este mineral tan denso. Dice que es un consumible. Celestio también. Más que consumible, parece como un objeto de crafteo, ¿no? Sales aromáticas, revivir un aliado. ¿Esto qué es? Una raíz con apariencia de estar siempre mojada, capaz de transformar la humedad que la rodea en una sustancia de lo más espesa. Bueno, por las dudas no voy a vender nada porque no sé si me va a servir en algún momento. Así que vamos a equiparnos con lo que compramos recién, esta mierdita. Así estamos un poquito más fuertes. Y no sé, a ver, voy a ver, acá esta me vendía pociones, por las dos me voy a comprar. ¿Cuántos salen? 80, ¿no? Pero es un afano esto. No hablé con este tipo, que tiene el signo de exclamación, a ver, voy a hablar con él. En tiempos desesperados, es normal abrazar la fe en busca de consuelo, pues la fe alimenta al ser humano tanto como a los dioses. Hay 3 estelas cerca de la aldea. Cada una de ellas contiene una plegaria. Échales un vistazo y compruébalo por ti mismo. Los 3 pilares, sí, esto lo... Vamos a hacerlo porque es una misión sencilla. Un pilar lo descubrí. No puedo salir por acá. Vamos por acá. Otra cosa que tiene es que solo podés recorrer el mapa que te dice el juego. Ves que acá hay una pared invisible. Si quiero saltar por acá no puedo. O sea, tenés que ir a huevo recorriendo el mapita ese pedorro de arriba. Volvimos a la PlayStation 2. Bueno, a ver. Lo que no veo es la barra de cansancio que di. O sea, no la veo por ningún lado. Porque supuestamente uno tiene una barra de cansancio, pero no aparece por ningún lado. Ahí tenemos al peje lagarto ese. Dododilo. Ese no es el que hay que matar. A ver, esto está a 300 metros. Esta es la granja de los Neko no sé qué mierda. A ver. Vamos por acá.
A 300 metros tenemos uno de los monolitos esos. Voy a ir haciendo estas mierdas porque primero que además también me da la posibilidad de explorar el mapeado, de encontrar cositas. Ahí vamos encontrando mierdas. Y por otra parte, ven acá por ejemplo el cofre. Éter, bien. No puedo seguir por acá, ¿no? No. No. Tengo que dar toda la vuelta. Y el mapa no es tampoco muy... O sea, no es un mapa muy detallado tampoco lo que te muestra ahí arriba. A ver, voy a pasar de lado la granja esta. Total, ahora no me interesa. Voy a venir después. ¡Ah, no! Pero pará, ¿no será que me dan un animalito? ¿Un animalito para viajar más rápido? A ver. Puede ser, ¿eh? Uno de esos animalitos. ¿Quieres dar un paseo? Más o menos. Aún pueden valerse por sí mismos, así que no esperéis ir muy lejos con ellos. Bueno, nos está hablando de los necanguros, toda esa mierda. Tenemos que ir a matar una masa. Ah, bueno, la típica, ¿no? No, tenemos que hacer la misión para que nos dé el bichito. Bueno. Vamos a seguir el rastro de esta misión porque priorizo tener la montura, digamos. Por acá. Ay, Dios, de verdad no me dejas salir por acá. Dale, boludo. Dios, es un infierno. Ahí. A ver, la masa morfa, ¿qué es esta? No. Que me marca. Peque Croactas. Ah, este es el Peque Croactas que tengo que matar. Peje Lagarto. A ver si el Peje Lagarto le hace daño el relámpago. Vamos a probar. No, es resistente. Ah, está fácil. No me hace nada de daño, así que con esto creo que lo voy a hacer concha. Toma. Sí. Ataca rápido igual. Nada, la mierda. A tu casa. Ah, es decir, me da muy poquita experiencia. Gema me da más magia, me da más velocidad, me da ahí un objeto. La lengua. La lengua a la vinagreta. Bueno, a ver. Tengo que estar atento a ver si aparecen los bichitos esos porque son de la misión de cacería, entonces... Bueno, viene bien. Allá está. Allá está la masa amorfa. Que supuestamente tengo que ir a derrotar. No, bueno, o sea, al final el juego, si una vez que te acostumbras a que técnicamente es re bizarro, una vez que te acostumbras a eso, no es aburrido, pero bueno, tenés que acostumbrarte a... tenés que acostumbrarte a que, bueno... Deja mucho que desear. Bueno, es eso nomás. Derrota a todos los enemigos en menos de 3 turnos. A ver si le hace daño al relámpago. No creo, pero bueno. ¡Toma! Uy, no. ¡Ah, lo estuneé!
Va, pero no lo voy a derrotar en menos de 3 turnos, ni en pedo. Ah, como está estuñado no se le llena la barra. A ver si lo puedo estuñar otra vez. No. No se le llena la barra de ataque al estar estuñado. A ver, escupitajo nocivo, no me hizo nada. A ver si lo puedo volver a estuñar, total, ya que estamos. Mirá, ahí lo estuñé. Un golpecito más y muere. Ah, ya, ya. Listo. Maté a la masa morfa, así que ahora ya tengo la montura, supuestamente. Subimos de nivel. Y ahí había un cofre, allá en el fondo. A ver. De hecho, acá está. Bien, capucha. Ataque, defensa y velocidad. Ah, por eso te digo, o sea... El juego, una vez que te acostumbras a que se ve como el culo, es disfrutable. O sea, te la podés pasar bien, sí, con el juego. Tenés que hacer de cuenta que estás jugando a eso, a un MMORPG en el PC con toda la... con jugando todo en mínimo, digamos. Como que lo pusiste todo en mínimo para que te corra bien en la máquina. Entonces, bueno. Habla con el criador, vamos a hablar con el criador. No, es que sí, es que recorrerte todo esto, este mapeado así a pata es un dolor de bolas. Ahí tenemos un dilo. Oye, y fíjate que igual, o sea, en cierta medida está entretenido porque, boludo, o sea... Yo estoy haciendo misiones secundarias ahora. ¿Qué medio? Nada. Hablar con el criador. Bueno, a ver. No sé cuánto llevo de directo. No, vamos por 2 horitas. Tus necanguros ya no tienen nada que temer. ¿Te has encargado? Gracias. Ah, o sea, no lo podemos usar en cualquier lado, solo cerca de esta zona. ¡Wow! Subí un montón de nivel haciendo esta mierda. Me subió muchísimo la barra. Y de la espada también. Ya puedes llamar a un necanguro, para montarlo solo tienes que acercarte. ¿Sí? A ver. ¿Y cómo lo llamo? Ah, con la flechita para el costado, ok. A ver. Ahí está, mira, bueno. La animación de aparición no es la más elegante del mundo, pero bueno. Bueno, pero mira, ahí va. Ah, mira, te avisa... ¿De qué te avisa? Ah, te avisa de algo, pero no me doy cuenta de qué. No sé si te avisará de ítems en el mapa o alguna cosa. No muevas a un personaje a un nodo en el que haya otro. Bueno, ok. Está fácil de cumplir para que te dé el... Uf, se nota el daño, ¿eh? Yo, al final te terminas acostumbrando. No sé, yo me estoy divirtiendo. Me da 10 PB. A ver si esto me lo puedo equipar, ese cristal. Sí, este sí me lo puedo equipar. Un poquito más de vida. Y en el inventario, ¿qué tenemos de nuevo? Bueno, el cristal.
la gema esta. Esto, a ver a dónde me guía. Debe ser como que me marca donde hay objetos, me imagino. No sé. Ah, mirá, sí, se pone a excavar. Ah, está bueno eso. ¡Era el hijo de mi tía! Lo siento, el necanguro se puso a escarbar. Da igual, yo estaba a punto de rendirme. Y si lo compartimos, no habría encontrado si no hubieras llegado tú con tu necanguro. ¡Oh, mirá! Esquirla brillante. Un ataque, uno defensa... Bueno. Y me da golpe relámpago también. O sea, bueno, ya lo tenía esto. Es la misma, de hecho. A ver, lo voy a chequear, pero es la misma. Es la misma que esta que ya tengo. Es exactamente igual. Pero bueno. O sea, es como que eso. Es como que tiene mecánicas que están interesantes. Y este que vende, ¿eh? ¿Qué dice? Gema más 2. Más 1 defensa mágica, más 20 de PB. Me vende baya de vino. Un fruto pequeño famoso por sabor que es a la vez dulce y abrumador. Baya de vino urticante. Poción, cura a un aliado. Acá salen más baratas las pociones que en la ciudad. Bueno, igual no le voy a comprar nada. Y lo que voy a hacer es completar la misión de cacería. Este, al peque lagarto este de mierda. Y como ya tengo al bichito, voy a hacer lo de los tres pilares. Total, pues recorro más rápido. Pero bueno, vamos a completar esto. 500 metros me pone que está. ¿Qué es eso? Oco. Es otro bichito. Ah, mira, acá hay otro ítem. Acá hay otra misión secundaria. Bueno, está bueno que puedas agarrar las cosas sin tener que bajarte del bicho. Ahí. Ah, mira, estos ya son de nivel 5, estos peje lagartos. Pero son dos, así que si ya mato a estos dos, cumplo la misión. Afecta a las alteraciones de estado. Estos son resistentes al rayo, así que... Igual les hago bastante daño. Uno me quiere tirar un poder. Letanía atronadora. Me baja la velocidad, me imagino, con eso. ¡Ay! Casi lo mato. A ver, ¿y si me muevo? Acciones, mover, si me muevo. Ah, si me muevo salgo del hechizo, ok. Ah, yo pensé que era algo que te afectaba al personaje, pero no, es como que afecta a la casilla donde estás. Toma. Ah, o sea, no hacen mucho daño, o sea que no pasa nada. Ay, pero metió un crítico. Este es el otro modo de cámara que se puede usar, como más sobre el personaje. Que bueno, está bien también. Aunque dependiendo del combate a veces es mejor ver desde arriba, como para tener como una mejor perspectiva del área. Bueno, ya está completada la misión de cacería, así que vamos a poner la misión de... Esto hay que volver al tablero.
Vamos a seguir esta, que es la de los pilares. A ver, me pone que hay un pilar a 200 metros. A ver, vamos. Pero bueno, al final con la tontería estoy haciendo las misioncitas. ¿Acá no hay un pilar? ¿Acá adentro? ¿Qué hay acá? No hay ningún cofre. No hay nada. No. Bueno, sigamos. Ah, acá está el otro pilar, perfecto. Y nos va a decir la oración. Hay que desmontar, ¿no? Interactuar. Las melodías pertenecen a Anselm, pues está en el centro del mundo y cuenta las hazañas de Krator e Ilvana. En sus muchas gargantas resuena el recuento de la vida y la muerte, la canción de la armonía absoluta. Solo los dignos pueden escuchar las muchas voces de los fallecidos, pues la virtud es un tesoro que se conquista mediante el dolor. Bien. Vamos a la otra, al que nos queda uno solo. Bueno, otra cosa que está buena es eso, tiene ciclo de día y noche, y dependiendo de en qué momento del día estés, cambian las resistencias, o sea, en realidad no cambian las resistencias, sino que cambia el elemento con el cual podés atacar y hacer más daño, ¿no? O recibir más daño. O sea, tiene buenas ideas el juego. Pero no entra por los ojos, claramente. A ver qué encontró. Polvo de ambrosía. Yo me estoy agarrando todo lo que encuentre acá. No tengo ni puta idea para qué servirá, pero bueno. Y acá está la otra torre. Ahí tenemos un cofre, a ver. Lo voy a agarrar antes de que me olvide. Me parece que me dio polvo de ambrosía. Lo pasé muy rápido. A ver. Última. Ah, mira, otro cofre. Bien, bien. Botas de cuero. Color azulcitas. Bien, bien. Los crepúsculos pertenecen a Krator, cuyo dolor infinito alimenta la locura de la oscuridad. Cada noche destruye el universo con la esperanza de encontrar a sus hijos desaparecidos. Solo destruyendo lo antiguo puede existir lo nuevo, pues en el caos de las cosas perdidas yace la posibilidad de otro futuro. Bien. Y bueno, y haciendo estas pelotudeces, subimos de nivel. La espada ya casi la tenemos a tope. A ver, vamos a equiparnos. Ya casi tenemos equipo a tope, ¿eh? Nos faltarían los pantalones nada más. Pero, y tenemos casi todo azul, salvo esto verde que se lo compramos al mercader. Yo creo que no renta comprar al mercader porque te encontrás mejores cosas en el mundo. O sea, recorriendo un poquito ya me encontré mejores cosas que lo que le compré al mercader. Bueno, a ver dónde tengo que entregar la misión ahora. Misiones. Ah, eso ya está cumplido y bueno, tendría que volver al tablón como para recibir la recompensa. El tema sería por acá. Templo de la espesura. Ah, acá hay un teleport, o sea que me podría teletransportar directamente. ¿Ah? Oh, mira. Poción. Genial. Mira, acá está el teleport. Interactuar. Vamos a guardar la partida, ¿sí?
Guardar. Ah, no me deja, no me deja porque está el bichito. Ahí, guardar. O sea que tampoco me puedo teletransportar con la montura. ¿Y esto? Selecciona equipo en el panel izquierdo. Sí, pulsa A. Pulsa Y para cerrar el menú de situación. Se ve que, claro, me dio equipo y me explica recién ahora cómo se pone. Yo ya sabía cómo equipármelo. Me dio unos guantes nuevos que son una poronga. O sea que no pasa nada. Bueno, a ver. Teletransportarme. Yo ahora estoy en... Ah, no me pone dónde estoy ahora, sino hacia dónde. Yo estoy en el Templo de la Espesura. O sea, tengo que ir al puerto de Inel. Puerto de Ainel. Bien, acá estamos. Entonces, tenemos que ir al tablero. El tablero está acá adentro. A ver. Acá. Terminar. Bueno, hay un poquito más de... De cositas, de experiencia, de oro. A ver si este tiene... Capaz si tiene algo nuevo para vender. No. A ver. Este tiene cristal, prisa y velocidad de encantamiento. Magia y prisa. No me interesa. ¿Y esto? Poción... Es que igual salen caras. 80 salen las pociones acá. El otro mercader me las vendía por 60. Bueno, entonces ahora lo que tendría que hacer es la misión principal. Sería misión principal. Misiones. Vuelve a casa. Tenía que hablar con Erana, sería una de ellas, y después volver a casa. Vamos a seguir esta. Y me pone que estamos a 800 metros. Yendo por ahí. ¿El mapa cómo se veía? Ah, sí. ¿Y por dónde es? O sea, sí. A ver si me teletransporto al camino de Inel. Capaz por ahí esté cerca de la casa, no sé. Sí. Curiosamente se carga mucho más rápido estando ya en el mundo que en la parte previa, que era toda tutorial. A ver, ¿esto qué me dice? Por aquí no suelen venir muchos mercenarios. Oh, puta madre, me va a dar una misión para dejarme pasar. Llámalo como quieras. La mayoría de nuestros hombres están enfrente y apenas recibimos un tercio de los suministros previstos. Solo somos un puñado de soldados cansados repartidos por toda la región para protegerla. Si los monstruos deciden asaltar Inel, no será responsabilidad del consorcio, sino nuestra. Ah, a ver. Ah, por el camino que tengo aquí detrás hay un Oroco Alfa. Ahora no hace nada, pero tampoco parece querer largarse. Es cuestión de tiempo que acabe arrancándole la cabeza a alguien de un mordisco. Y no me puedo permitir que mis hombres salgan heridos. Necesitarás algunas trampas para Orocos. Bueno, esto de golpe se transformó en Monster Hunter. Ahora tengo que buscar una trampa para el bicho ese que tengo que cazar. Vamos. Es que nada, es eso. Técnicamente está muy por debajo de las expectativas y de un estándar que se debería tener. Pero
Pero tiene cosas que están divertidas, qué sé yo. La música no está mal. No. Es bastante dinámico dentro de todo el juego. ¿A qué has venido? A por las trampas. El capitán me ha pedido que acabe con la bestia del camino. ¿Qué quieres que te diga? Lo siento, es duro estar en lo más bajo de la cadena alimenticia. ¿Dónde están las trampas? Me has pillado recogiendo materiales. Aún necesito unas dos raciones de bayas de vino urticante. Bueno, yo tengo. Se me ocurre una cosa. ¿Por qué no me ayudas a recoger el resto? El otro día atrapamos a dos bandidos y los tenemos de prisioneros. Podemos dárselos a la bestia para que se los meriende. Seguro que se larga cuando tenga la tripa llena. Tremendo. Se puede. Sí que das miedo, ¿se puede saber de qué vas? ¿Dónde poder encontrar estas vallas? No muy lejos, en un huesito para recogerlas. En cuanto veas esos arbustos, darles con la espada y traer sus frutos. Me volveré al campamento y empezaré a cocinar con lo que ya tengo. Asegúrate de darles esos arbustos con la espada, seguro que te ayuda con tus problemas para controlar el mal genio. Bueno, pero ¿cuántas me piden? Ya tengo, claro, ya las tengo. Si ya estuve recogiendo por ahí. Así que vamos al campamento. Ah, porque como estuve recogiendo como un loco cosas, entonces ya las tengo. A ver. Aquí está lo que has pedido. ¿Cómo va la preparación? Acabo de hacerme daño mientras preparaba las trampas. El dedo medio me duele un montón. ¿Te importaría fabricar tú mismo las trampas? Puta madre. Bueno, y me dice que el taller, ¿dónde está el taller? Ah, acá. Trampa de Oroco. Ah, simplemente venir y se hacen solas. A ver. Ah, no, no. Está bien. Fabricar. Sal de menú de fabricación. Listo. Bien. Pulse Y para abrir el menú de situación. Objetos de combate. Puedes cambiar los objetos que portan los personajes durante el combate en el menú de situación. En los espacios para objetos de combate puedes seleccionar consumibles. Esto ya me lo había explicado. Así que vamos a la trampa esta. Bueno. ¿Y ahora? Las trampas ya están. ¿No te había dicho que te encargaras tú? Le dice la caga pedo, viste, el capitán. Encima que me mata a trabajar, nadie me hace ni caso luego. Los diálogos están divertidos, sí, eso. Eso hay que decirlo. O sea, bueno, dentro de todo están bien. Pareces cansado. Estoy bien, ahora que las trampas están listas, vamos a empezar. No tienen pinta de haber dormido, queremos que esté fresco. Ve a dormir, necesitas estar bien descansado antes de enfrentarte a ese monstruo. Qué hincha pelota, ¿eh? Ah, pero puedo dormir acá, está bien. A ver, si tu barra de energía está baja, quieres cambiar el bonificador de comida o deseas ver escenas de los personajes, puedes descansar en una posada junto a una fogata. Solo las posadas pueden proporcionar un bonificador de comida, pero las fogatas son una buena forma de recuperar energía durante la exploración. Selecciona a qué hora quieres despertarte y confirma. Sí, bueno, a las 10. Sé que sea de día, ¿no? Cuando estés listo para enfrentarte al monstruo, ven a verme. ¿Listo para pelear? Sí. Bueno, suerte, joven. A ver. Ah, pero no guardé la partida, boludo. Eso es lo que me...
Pulsa RT para abrir el menú. Selecciona la acción Trampa de Oroco. Selecciona la casilla al frente del personaje y pulsa A para poner la trampa en el modo. En el nodo objetivo. ¿Y cuál es el nodo objetivo? Este. Pero déjame ver al bicho. ¡Toma! La trampa infligirá daño al enemigo y aplicará un efecto de hemorragia. ¡Toma! Lo hizo mierda. Pulsa para arriba para escanear al enemigo. El escáner muestra a Adrian la formación relevante. Tiene 23 de ataque, 10 de magia, 9 de determinación, 14 de prisa, 20 de defensa, 12 de... bueno, en fin. Pulsa RB para escanear la siguiente entidad. Este es el bicho, ¿no? Nivel 8. Bueno, tampoco era para tanto. Me dijeron que era un bicho infernal y tampoco era tan así, ¿no? Este panel ahora revela información general sobre el enemigo. Bueno. Pulsa para la derecha para revelar más información. Durante tu turno, el escáner te permite comprobar toda la información necesaria sobre el enemigo. Estados alterados, debilidades... Recibe cada vez más daño gradual. ¡Ah! La hemorragia es daño gradual, pero además se va en aumento, ¿ok? Se cura con cualquier magia sanadora. O sea, la hemorragia es una mierda en este juego porque te va aumentando el daño. No dudes en usarlo, sobre todo si tienes dudas acerca de lo que hacen las habilidades de tu personaje o necesitas más información sobre ventajas y desventajas. Bueno. Está bien. Ahí está, listo. Quiero salir. Es como un chancho, una cosa rara. A ver, voy a usar el modo escáner. ¿Cómo salgo? Ahí. Modo escáner para ver si es débil a alguna cosa. Estado, atributos... Ah, no me lo dice. No me dice nada. Y bueno, no sé, voy a probar de tirarle un golpe relámpago a ver si le afecta. O tal vez lo estuneo. Sí. Le hace pupita. Es débil a la electricidad. Sí, nada, con esto ya lo mato. Bueno, al final era re fácil, ¿no? Menos mal que puse el juego en difícil, porque si lo ponía en normal hubiera sido demasiado sencillo. Magia y velocidad de encantamiento, bueno. Buen trabajo. Ahora que ya acabo de seguir adelante, entonces vas a Elon, tenés que tomar el camino de la izquierda. No, voy a la montaña. Pues ahí no encontrarás nada, salvo a la vieja bruja. ¿La vieja bruja? Ah, ya, es mejor no cruzarse con ella. Capi, cuéntale lo que hizo el otro día. Troy, cierra el pico. Bueno, el otro día pasó por nuestro campamento en su carro. Echó de él de una patada a dos bandidos que había capturado y empezó a soltarnos una regañina espectacular. Creo que he sido bastante claro, no quiero que hables de ello. Según ella, la culpa de que los bandidos hubieran intentado saquear su granja era nuestra, ¿entiendes? Ah, y luego está lo del rastrillo. Troy, te he dicho que te calles. Y sigue el chavo. La bruja seguramente va a ser la hermana de nuestro personaje. Menos mal que la sacerdotisa andaba por allí o nos habría roto lo que quedaba el rastrillo de los morros. Una sacerdotisa, ¿cuándo fue? Hace unos 4 días, quizás 5. Bueno, entonces la sacerdotisa debe ser nuestra hermana. Pero la bruja esa que nos dijeron no tiene pinta de ser un enemigo, o sea, una persona maligna. Se ve re oscura la webcam, ¿no? Se ve muy oscuro. Se me ve súper oscuro, no sé por qué. A ver.
No sé por qué se ve tan oscura, la verdad, la webcam. Después lo voy a tener que chequear eso. Sí, está medio oscuro, no sé por qué. Tengo que chequear ahí la configuración. Acá está Erana. Estas partes, estas secuencias que no tienen. Que no tienen voces, son. Es cualquiera, ¿no? A ver, no está mal el juego, sí, pero bueno, tiene cositas. Tampoco quiero ser tan pelotudo de quedarme solamente con lo que es el apartado gráfico. Sí es cierto que tiene fallos notorios, que tampoco es que te entre por los ojos el juego, pero no está mal. No. De hecho, hasta me da la sensación de que recién arranca en realidad y se puede poner súper épico más adelante. Como que tiene potencial. Esto es re bizarro esto que no tenga voces. ¿Cómo no va a tener voces? Se hace larguísima esta escena sin voz. Básicamente están discutiendo porque ella está asegura de que existe el remedio para la corrosión, que es como esa enfermedad que como que vuelve a las personas como medio así, no sé, como que te vuelven medio como una especie de demonio así medio raro. Como que ya está segura de que existe ese remedio y lo quiere buscar para curarla a la viejita. Y la viejita como que no dice como que no está, que ese remedio no existe, que no te salvé para que salgas después a arriesgar tu vida, bla bla bla, todo eso. Ese es el resumen. ¿Quieres guardar la partida? Sí. Voy a prender la luz. Porque me parece que hay una cosa de la configuración de la cámara que se modificó. Cuando hice el directo del otro día, porque lo hice con el OBS y me parece que se me desconfiguró una cosa de la cámara. El OBS se veía bien. A ver, voy a prender la otra luz.
Ah, ok. Bueno, ahora se ve un poquito menos bizarro. Pero no, pero es un tema de la configuración que se ve que se debe haber modificado. Y no lo tuve en cuenta. Por eso sé que se ve tan oscuro. Pero bueno, ahí está. Ahí se ve un poco mejor. Esto, por ejemplo, no se ve feo, pero bueno. Simplón. Se ve simploncito. Me dio un logro. ですが、面倒事は持ち込まないでください。何がおかしいんです？苦労してるみたいだな。どういう？え？まさかお兄ちゃんなの？ Se ve que no mucha gente habrá llegado hasta esta parte porque me lo puso como logro raro, boludo. ちょちょちょ抱きつくなよ。不織布に掛かってるかもしれない。あまり近づかない方がいい。不織布を左目を見せて。不織した物を口にしたりは？してないよ。指を大丈夫。かかってない。でもアークリットの技術からはかからない。なぜ断言できる？見て。 少しくすねることができたな。もう何ヶ月も身につけてる。だから少なくともアークリットの技術からは感染しない。他の感染源を探すのよ。手がかりがあるの。手がかり。分かった。でもその前に母さんはどこに？奥よ。よし。 A ver, estas escenas con voz y todo, o sea, son mucho más llevaderas. No hablo durante las escenas que están hablando y todo eso porque... para que se escuchen las voces y eso. Habla con Erana. Igual mira la casita, ¿eh? Que tenemos. Mira qué vista. Bueno, va. Mira la viejita, ¿eh? Qué mal que la pasa. Casa. Hola, mamá. ¿Por qué la ¿Por qué la mamá es negra y los otros los nenes cualquiera? Darion, eres... ¡Ay! ¡Eres un idiota! ¡Idiota! Me hizo acordar a la abuela de Milhouse. ¿Acaso has despertado para venir aquí? No me digas que eres tan estúpido como para desertar, no despertar. Desertar para venir a verme. Es la segunda vez que tiras tu vida por la borda. ¿No sabes lo que les hace el consorcio de los desertores? No sé, ¿se los garcha? ¡Mamá! Ven aquí para que te pueda dar una buena tunda. No, mamá, no quiero coger la corrosión. Te zurraré con la mano buena.
終わるまで地下室に閉じ込めとけばよかったんだ。はいはい。その態度は何だい、このバカ。 Tremendo. Sí que se ha alegrado de verme, Qué bizarra. Tremendo, boludo. ずいぶん虫のいい話だ。喜ぶのはまだ早いかもしれないけど、信用できるつてから。どのくらい信用するし。夜明けに出発よ。ヘレルソーリエ。分かった。危険な旅になるわよ。命の危険なんてザラにあるし、大陸の半。セレル。 俺が脱走してまで戻ったんだ。お前を助けるためだ。それがどんな危険な旅か。分かった。さてと、脱走の件はうまくごまかさないとね。今からお兄ちゃんは私が雇った傭兵ってことにしようか。もう頭が上がらないだろ。その通りでしょ。命の危機から救ってあげたじゃない。おいおい、またそんな昔。そうよ。 Bueno, después de este reencuentro familiar, bueno, entonces se están poniendo a tono con las cositas, o sea, se están contando todo. Le cuenta del ritual que hicieron al principio del juego, ese ritual que sacrificaban a gente para que aparezca una mano ahí media demoníaca y hiciera mierda todo. Bien, tenemos el objeto. ¿Qué? ¿Quién era ese que apareció? Ah, pensé que... Por un momento pensé que... Digo, ¿qué? ¿Está online el juego? Aparato mágico, consumible. A ver. ちょっと、私だっていろいろ覚えたのよ。その色々に料理は入ってるのか。いいえ。でも、ブレーモノの頭上にインスタント。ああ、めな、これじゃあもうさ、これこしながら。でもそれは俺が長年かけてマスターした人参シチューを食べてからにした方がいいんじゃないか。え、人参シチュー？泣けるほどうまいぞ。 Bueno, a ver. Irse a dormir, en realidad no lo veo necesario. O hay que dormir sí o sí. ¿Ah? Sí, hay que dormir sí o sí para pasar la misión. Okay. Si tu barra de energía está baja, quieres cambiar la bonificación, hasta ya nos lo explicaron. Nos confirmamos ahí la hora para despertarnos. Ah, y acá es donde podemos comer. Aquí puedes ver escenas de los personajes, pero como aún no hay ninguna disponible, pasa al día siguiente.
Ok, dormir. O sea, a ver, está trabajado. Se nota que tiene una intención de tener mecánicas interesantes el juego. Ok, zorro. Tuve un sueño de mierda. Mamá quiere despedirse, vale. Mamá. En el diseño del personaje es más joven que en el sprite. Cuidarse el uno al otro. Mamá. Como la gorda Big Mama. Mamá. Marchaos antes que me ponga a llorar. Bueno. Sí, dale, vamos, no, dale tanto. Sí, salvemos al mundo. Sí. Bueno, acá terminaría el tutorial, entonces. O sea, bueno, esto es a modo de tutorial en realidad, todo lo que estuvimos haciendo. Bueno, sí, funciona como eso. Prólogo. O sea, mirá, un logro. Me dieron un logro raro por completar el prólogo. O sea, la gente no lo jugó nada. Se ve que no gustó mucho el juego. Pero no está mal, boludo. O sea, al principio sí. Lo que pasa es que empieza feo. Empieza muy feo. Pero no está mal el juego, boludo. No es la octava maravilla, claramente. Pero tampoco es una bosta, o sea, es un juego que te podés divertir con él. Te lo podés pasar muy bien. Ah, bueno, ahora podemos... A ver, ella es más de magia. Ahora tiene brecha ígnea y nada más. Habría que comprarle equipo a ella, ¿no? Esquirla brillante, vamos a ponérsela, aumenta el daño mágico. Y tenía otra gema, pero están bloqueadas de momento. Tiene que subir de nivel. Y equipo, obviamente, Selene no le puedo poner nada. No tiene nada. Creo que había unos guantes acá. No, tampoco. Objeto de combate. Bueno, la trampa de Oroco. Estrategia, inventario. En la estrategia... Puta, ¿cómo hago? ¿Cómo es esto? Ahí, Selene, la pongo atrás. El inventario, a ver, arma. Bueno, el bastón de esquirla. Es de tipo de magia. Estas son las gemas que tenemos ahora mismo. Y claro, Darion está en nivel 8. Ah, no, Selene está en nivel 7. Un nivelito menos. A ver. Ah, pasa que tiene 20. Se nota la diferencia porque tengo el arma subida también. Tengo el arma casi a tope. Y Selene no. Selene la tiene uno en nivel 1 y yo la tengo ya en nivel 7 de 8. O sea. Entonces sí se nota mucho la diferencia en ese sentido. Tengo más ataque, más defensa. Ataque, defensa y velocidad a tope tengo. Y ella tiene, bueno, magia. Y velocidad de encantamiento. Mayormente magia y velocidad de encantamiento. Misiones en busca del maestro de Selene. Bueno.
Tenemos que buscar refugio. El clima afecta la resistencia de las debilidades en combate y puede crear efectos adicionales. Los elementos resaltados se potencian mientras que los que tienen un fondo rojo se merman. ¿Ven? Estas cosas están buenas. O sea, que el clima afecta a la jugabilidad. Está copado eso. O sea, hay juegos con mayor presupuesto que no lo hacen. ¡Uy, uy! A ver, realiza ataques por la espalda, uno. Durante los combates recibirás objetos adicionales y ya lo sé. Bueno, Darion ataca primero. No sé por qué ella está delante mío, porque yo la había puesto atrás. Pero bueno, no pasa nada. Se potencian los ataques de hielo. Yo ahora mismo no tengo. Mamá, mamá. Toma. Hace unos reseres. Bueno, igual le hacemos bastante daño. O sea que. Toma, putazo. Bueno, Selene, obviamente. No entiendo por qué está adelante, ¿vale? Hechizos. No le va a hacer daño la brecha ígnea. Voy a probar, pero no le va a hacer daño. Ataca primero Darion. Vamos allá. Toma. Y ahora ataca Selene. Claro, como hay... Estamos en este clima, no hace tanto daño el fuego. Toma. Bueno, tendría que haber intentado atacar por la espalda para ganar el ítem extra, pero no lo hice. ¡Toma! ¡Toma! Tres niveles de una, ahí del arma. Parece perfecto. Igual me dieron el hueso de Dunrir, que es el ítem que me iban a dar si atacaba por la espalda. Vamos a ver acá el tema de la formación, de la estrategia. Pero la puta madre, pero si yo la había puesto atrás mío, ahí quiero que esté. Ahí, que queda atrás. ¿Queda? Sí. A ver, voy a chequear a ver si quedó. ¿Me estás jodiendo? ¿Por qué se cambia solo? No sé por qué se cambia solo. ¿Qué haces, gomita piripipí? Gomita piripipao. Bueno, dándole este jueguito, gomita piripipí. Vos yo creo que tendrías una opinión bastante lapidaria, me parece, de este juego. A ver si lo puedo estuñar, por lo menos. Pero no entra por los ojos, claramente, el juego, pero está tiene cosas divertidas. Pasa que se nota que es un juego que fue hecho, viste, con crowdfunding. Es un small team making something amazing. Es que ella va a atacar con fuego y no le va a hacer nada de daño. Sería como malgastar al pedo el maná. Ay, 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 ay. ¡Guau! Toma. Ay, 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 ay. Muerto. Quería hacer algunos combates para que Selene suba de nivel el arma. Más que nada. Pero tiene buena ambientación. Sí, ahora se ve bien, pero... O sea, se ve relativamente bien.
Pero bueno, no es un juego que entra por los ojos, sí, eso. Es como, ¿sabes lo que parece? Justo estaba, yo lo había comentado al inicio del stream. Es como si fuera un MMORPG coreano de estos, viste, que salen, hecho con un Unreal Engine 3, viste, una cosa así. Bueno, parece algo así. Pero tiene ideas muy copadas, o sea, que lo hacen divertido. O sea, no es aburrido el juego, no es que vos decís, uy, qué feo que es, y es aburrido, porque de momento no, yo lo estoy jugando, está bueno. Pesa 10 gigas nada más, ¿sí? Se puede descargar tranquilamente, se lo prueba y... Pero... Está bastante bien, o sea, se nota que toma ideas de un montón de lugares, pero también... Tiene cierta personalidad con algunas mecánicas. Entonces, es como que... Es un juego de 5 o 6 puntos, sí, tampoco. Acá tenemos un teleport. Pero este mapa sí que se ve mucho mejor, ¿eh? Se ve mucho más lindo. Bueno, a ver. Tendríamos que ir para allá. Vamos a recorrer a ver acá qué hay. Ahí hay un enemigos. A ver, acá si hay ¿algún tesorito? No, ¿no? No hay ni pepe. Nada más, está bueno lo de los cambios climáticos, que depende del clima en donde estés o el momento del día, pues si es de día o de noche, cambia qué elemento es más fuerte y a qué elemento van a tener más resistencia los enemigos. Entonces está copado eso porque en cierto punto tenés que tener cierta estrategia, depende de la zona donde estés, qué elementos se potencian, cuáles no. Gema. Pero sí, este mapa está lindo. A ver, hay que ir hacia allá, para allá ya fui. A ver acá qué hay. Por acá, a ver. Me parece que por acá me voy a alejar demasiado. Más que nada por explorar si encuentro algún cofre que me dé alguna pieza de equipo para la minita que la acabamos de encontrar recién y no tiene nada. Bueno, unas potis, no viene mal. Y acá, granada, pero nada, ítem cero. Así que sí, sigamos, vamos al objetivo. No, 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 no. Ah, vale. Se ve piola, tiene buenos escenarios. Lo tendrías que probar como para ver por vos mismo lo que te quiero explicar. Yo creo que si lo probás en PC, mejor. Me parece que en PC está mejor optimizado el juego. Porque las imágenes que mostraron en video, se veía mejor el juego de lo que está. De lo que lo estoy jugando. Y está en español, yo me pensé que iba a estar en inglés. Vamos a estar así. Después no es el típico juego así por turnos porque tenés las grillas, entonces podés moverte y no sé, si el enemigo te hace un ataque cargado, por ejemplo, y va a atacar determinadas grillas, vos podés moverte a la grilla donde no realiza el ataque, ese tipo de cosas. Podés atacar por la espalda, digamos, como que también tiene su componente ahí de que no es solo turnos fijo, sino que tiene sus mierditas. Bueno, ahí yo, por ejemplo, me equivoqué porque me quedé dándole la espalda al bicho. Tendría que haber dejado al personaje apuntando hacia el bicho. Toma. Ahora ahí atacas el N y ya está. Ahí estamos. Perfecto. Me interesa que suba el arma a ella más que nada. Ahí está, ¿ves? Nivel 5 del arma, gema, éter, hueso de Dunrir. Bien. Sigamos. Voy a guardar acá otra vez por las dudas. No sea cosa que.
tan difícil el juego, pero de momento no está significando gran cosa. Vamos por acá. Ah, pero este escenario está mejor trabajado. Acá es donde ves que lo artístico a veces pesa más que lo técnico, porque a ver, o sea, no. Tiene sus limitaciones, pero bueno, ahí con alguna iluminación, con el vientito, el movimiento de los árboles, ahí como que levanta bastante. Voy a buscar a ver si hay algún cofrecito. No, no veo nada. No sé por qué tengo la sensación de que va a haber un boss o alguna cosa. Ah. ¿Un boss o un tú? Sí, a mí también me sorprendió que estuviera en español. O sea, el otro juego que recomendé, ¿viste? El... no me acuerdo, el AI, no sé qué mierda. Ese sí está en inglés. Pero también es cierto que tiene. Está mejor. Se ve mejor el juego. O sea, tiene un valor de producción superior por lo que se ve. Bueno, acá va re fluido, ¿ves? Acá va 60 frame fluido. O más o menos fluido. Pero en el resto del juego es como un quiero y no puedo, ¿viste? Es como que no. No llega nunca. Y es como decís, bueno, pero ¿por qué no llega? Acá sí. Acá va bien fluido. No, por eso, o sea, mirá, acá no se ve mal. No es un juego next gen para nada, pero no se ve mal. A ver. Insinúas que he usado la magia para provocar una tormenta de nieve que nos obligase a venir aquí. No tengo semejante poder aún. Pero he de admitir que me alegro de haber cogido este atajo. ¿Para poder restregármelo? No tengo tan mala fe, Darion. Eso es lo que no es habitual, tener la oportunidad de hacer las paces con tu pasado. Una vez me escribiste contándome que aún tenías pesadillas con aquel día. Sabía que no tendría que haberlo escrito. Pero nunca te dije que no eras el único. ¿Tú también? ¿Por qué? ¿Acaso has olvidado lo que pasó? Sin ti y tus poderes, los mineros hubiesen muerto, y nosotros también. No hay más. Bueno, un pequeño fragmento ahí de la historia. Ah, mira, tenemos para guardar. Hay como muchos lugares para guardar. Epa, voy a cerrar la ventana porque sí, se escucha mucho, ¿no? El ruido ese. Ahí está. Ah, pasa, boludo. Se volvió unos vecinos quilomberos de mierda. Ahora todo el tiempo haciendo ruido. Espero que ahora se escuche un poco menos. Me voy a recagar de calor, pero bueno. A ver si se escucha un poco menos. Puedes pulsar RB para atacar a un enemigo mientras exploras. Ah, gracias, recién ahora. Si consigues acertarle con el ataque, tendrás ventaja en el combate. También puedes usar... un ataque de exploración. Un ataque de exploración para abrir cofres y recoger recursos. Ok. ¡Ah, toma! No, que no sabía que hacía ese dash. Ah,
O no, ahora se escucha adentro. Has dejado el coco dentro de la casa. Así el juego bien fluido se es otra cosa, boludo. Se ve como mucho mejor. ¡Guau, guau, guau! A ver si les afecta el relámpago. Ah, podría haber el modo... No, podría haber... A ver. Este, Gurn, nivel 7. Tiene 12 de ataque, 12 de magia, defensa... Tiene bastante defensa mágica. Bueno. Podría probar, a ver si le... De última lo puedo stunear. Toma. No, resiste. ¡Guau! No le saco nada. Son resistentes, eh. A ver, a ver si lo puedo... Está cargando el ataque, así que voy a ver si lo puedo stunear para que no lance el ataque especial. A ver. Bien. Y ahí lanza... Selene. Le hizo concha, perfecto. Y yo lo voy a stunear a este para que no lance su ataque. Ahí, toma, puto. Y bien, bien, el fuego le hace daño, así que está muy bien. Sí. Igual creo que lo voy a matar con un par de espadazos más. No creo que haga falta. A ver, ¿con un espadazo? No lo mato con un espadazo, me parece. No. Pero bueno, lo mata Selene. Tomá. 139, boludo. Liso. Tremendo. Parece Last Revenant. Ah, sí, tiene cierto. Tiene un parecido. Sí. Al último remanente. Sí, es verdad. No, lo de Wami es ahí. Tiene terrible control ahí de la Yakuza, boludo. Controlando ahí el barrio, tremendo. A ver. Me gusta esta mazmorra, ¿eh? Me está gustando. Al final me está gustando el juego, ¿eh? De hecho, lo puedo seguir jugando en directo para compartirlo. Puedo tener algunos días jugándolo. Lo que tiene que, bueno, es un solo jugador, ¿no? Pero... Ah, mirá, los estuñé. Mato a un enemigo después de que haya recibido golpes de todos los personajes. Le saqué un poquito de vida. Casi nada. Una miseria, pero bueno. Bueno, acá hay que tener cuidado porque son tres. Voy a tratar de reventar a uno rápido, si puedo. Pero no sé si me va a dar tiempo. Lo voy a hacer concha a este. Los otros están cargando el ataque. ¿Pero se van a dar entre ellos? Ah, no, se van a bufar. Se van a bufar entre sí. Ahí se bufó. No, aumentaron la barra de carga de ataque. Ok. No lo mata. Toma. Bien. A ver. Se le llenó rapidísimo la barra. Voy a ver si la muevo a Selene atrás mío. Para que no le ataquen tanto a ella. Bien. Aunque igual yo... Ya. Che, boludo, qué rápido se le llena la barra, hijo de puta. Con ese bufo que se metió. No, este. Y Selene todavía no ataca, ¿va? No me va a dar tiempo.
Lo voy a atacar con un ataque normal para... Eso, ahí está. Por lo menos para que no haga el ataque especial. Me lo están haciendo mierda, Darion. Bueno, a este lo mato ya. Este está muerto. Listo. Se le fue el bufo, así que... Me tiraría una poti. Por las dudas. Aunque se cura todo. Las potis son re poderosas, boludo. Yo pensé que se iba a curar un poquito, ¿no? Se cura todo. A ver si le da tiempo a Selene atacantes. Sí, sí, sí. ¡Puf! Está fuerte Selene, ¿eh? Aguanta. Y no tiene nada de equipo. Toma, listo. Yo creo que va a ser como una clériga, me parece. O sea, tiene magia, pero me parece que es tipo una clériga. Algo así. Un amor los vecinos ahora acá. Parece que hay que amasarlos a golpes. Y se ponen bonitos y conversadores. Ayer le alquilaron maderas a mi viejo. Y también, boludo. Con semejante y guerra campal que armaste. Están tomando merca los bichos. Comparten entre ellos. Bueno, no me dan nada de equipo. Me dieron una gema. Pero el problema es que ya tengo. O sea. A no ser que sea una distinta. Esto aumenta el daño mágico 1%, la que tengo equipada. Y esta me aumenta magia y velocidad de encantamiento, lo cual no está mal. Y esto me aumenta defensa mágica y prisa. Y yo se la cambiaría por esta. Y a ver, acá tengo magia y 12 de vida. Y acá esta que me da. Magia y defensa. Vamos a poner las dos. Ah, pero no puedo poner esta. Magia y defensa. Y acá que es. Aumenta la determinación. La determinación es para que no te cancelen el casteo del hechizo. Y a ver, y esto. Aumenta el maná. Aumenta el daño mágico. O sea, o velocidad de encantamiento o más daño mágico. Qué cosas. Y acá me aumentaría el maná. No sé. Pasa que también me aumenta magia y defensa, ¿eh? O sea, me aumenta velocidad de encantamiento a 2%, pero también me aumenta magia y defensa. ¿No lo puedo sacar esto? Quitar cristal, sí, lo voy a quitar. A ver. Y esto me da 1 de magia, me aumenta el daño mágico 2%, 1 de magia y 12 de vida. Yo también aumentaba la defensa. Voy a usar el otro. Voy a usar el otro porque de momento somos dos personajes nada más. Entonces me parece mejor. No, se la pongo a esta acá y ya está la mierda. Me parece mejor que aguante un poquito más la otra. Y acá no hay nada de equipo para ponerle. No tengo nada. Objeto de combate, bueno, tengo todos los con las potas. A ver, en el inventario, bueno, los cristales no hay nada más. Así que sigamos. Es una re mazmorra esta, boluda. Es la primera mazmorra del juego. Yo lo que menos quiero es salir a renegar afuera. Interrumpen mis partidas. Son unos hijos de puta, boludo. Hoy estoy re incómodo en el sillón, boludo. Estoy como que no me acomodo.
A ver. Toma. A ver para esta cámara para ver un poquito más estratégicamente. Ay, 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 ay. Guau, guau, guau. A ver, en el modo escáner, por ejemplo, ¿puedo ver ahora? Ah, no, todavía no puedo ver las debilidades y las resistencias. Esto tengo que... Es prueba y error esto. Bien. Guau. Hay muchos enemigos, ¿eh? Son de a tres. O sea, acá es para subir de nivel. Me imagino que va a haber un boss. Porque hay mucho combate. ¿Un boss o un dude? A ver. ¡Guau, guau, guau! No voy a tirar magia porque le quiero dar a este que me está apuntando. Ahí está. Ahí lo va a bufar al otro y le va a compartir la merca. ¡Guau, guau, guau! Ah, pero puedo evitar que lo haga. Puedo evitar o que le comparta la merca. Es que sí, ya lo mato directamente. Con un golpe lo mato. Así que voy a evitar que le comparta la merca, que el otro me pegue, pero el otro tiene la vida llena, o sea que... Toma. Que además por atacarlo por la espalda le hice más daño. Barrera. ¿Qué se puso? Se puso más defensa. A ver, vamos a ver. Por si acaso. Para aprender. A ver. Aumenta la defensa, sí. Y pero no voy a malgastar mis ataques con el que tiene la defensa aumentada, vamos con este. Guau, 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 guau. Y yo creo que lo que voy a hacer es tirar brecha ígnea a este, porque tiene la defensa. Me imagino que sea defensa física, no defensa mágica, así que le voy a mandar la brecha ígnea. ¡Guau, guau, guau! Y mientras voy haciendo concha al de atrás. Ahí está. A ver, Selene. Ahí cargó. Lo va a bufar, pero... ¡Uy, lo hice re mierda! También le aumentó ahora la velocidad, la prisa. Pero bueno. Ah, está quemado encima. Está quemado. No lo mato de un golpe. Pasa, este tiene aumentada la defensa. No, prefiero darle a este. ¡Ay, mierda! Hubiera estado bueno un golpe crítico ahí. ¡Ay, ay! Vea qué rápido que se le llena la barra al hijo de puta. Voy a... Toma. Ahí está. Lo interrumpo. Ya no tiene vida. Ya está muerto. Se quema. Mira cómo se le llena la barra, boludo. Atacó al toque el hijo de puta. Bueno, voy a matar al de atrás. Total, el otro está quemado. Ahí, toma. Listo. Ese ya lo termino de rematar ahora. Ahí está. Me dieron otra gemita. Después tendría que corroborar las gemas. O sea, porque las gemas que te van dando, por más que sean del mismo color, no te dan las mismas cosas. Entonces, tendría que chequear eso. Sí, la música está buena también. Sí, por eso es que tiene muchas cosas positivas. Claro que sí. Nivel 8 este. ¿Pero es uno solo? Derrota a todos los enemigos en menos de 3 turnos. Ah, es uno solo. Tal vez me da tiempo de derrotarlo en menos de 3 turnos. Ahora vamos a probar. Guau, guau, guau. Ah, no creo, no me va a dar tiempo. Guau, guau, guau. Porque Selene no va a atacar inmediatamente. Tiene que cargar el... Voy a atacar primero yo, no. Guau, 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 guau. Bueno, pero lo mato ahora. Guau, 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 guau.
Ah, si hubiera atacado primero Selene, ahí sí lo lográbamos el objetivo ese secundario. Pero está copado, ¿eh? Te digo que me está convenciendo, a medida que lo voy jugando, me convence cada vez más. Pero tenés que ser perseverante, porque te digo que el inicio no es muy... No es muy bonito, que digamos. Esquirla brillante me da uno de magia y uno de punto de... Uf, es que esto me parece una poronga, boludo. Y a ver esto. Gema, defensa mágica y prisa, y esto me da, bueno, lo mismo que ya tengo. El golpe relámpago y tal. Y esto me aumenta la magia, esto me aumenta la velocidad de encantamiento, que no tiene mucho sentido. Y 14 de punto de vida, y esto, 1 magia, si no. Y acá no hay nada, y acá tampoco. Bueno, no, de momento no tengo gemas mejores acá. Ah, esta sí es mejor, ¿eh? Porque esta me da 1 de ataque, pero de ataque físico. Y me da defensa mágica, pero esta me aumenta la magia y me aumenta los PM. Yo le pondría esta. A ver acá. Y acá tenemos defensa mágica y prisa, ataque, defensa mágica y defensa, no. Aunque me da... Aunque esto... Ah, no me da la brecha eléctrica. La brecha eléctrica me lo da esto. Me aumenta la defensa mágica y la prisa. Y esto me aumenta 1 de magia y 1 de velocidad de encantamiento. Más defensa mágica y más prisa, y además me da ataque eléctrico. No sé. Voy a ver. Y acá. Defensa mágica, magia y defensa. Y acá, 1 de ataque, 1 de defensa mágica. Y me da brecha ígnea, que ya lo tengo. Se lo voy a poner solo porque aumenta la determinación 3%, pero nada más. Después, en cuanto encuentre una mejor, se la cambio. Porque no tiene mucho sentido. Es una re mazmorra, boluda. Bueno, es la primera mazmorra del juego, en realidad. Sales aromáticas. Y a ver acá. El premio a la exploración. Vamos para acá. Ay, 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 ay. Ay, soy gomita. Bueno, 3 combates hay acá, ¿eh? No permitas que nadie de tu equipo muera. Guau, 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 ay, 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 guau, guau, ay, 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 guau, guau, ah, ah, bueno, yo creo que voy a atacarle físicamente. Porque si le ataco con físico y un golpe de espada más, muere este. Me guardo el daño mágico para el siguiente. ¡Ey, hijo de puta! Aceleración. ¡Qué sorete! Bueno, pero igual está muerto. El tema es que... Voy a matar al que se quiere... A este... No quiero... ¡No! Me equivoqué, qué boludo. Era el de allá, qué boludo. No, mirá vos. Qué tarado. Al pedo, le regalé el buffo ahí. Qué boludo. Bueno, igual este está muerto. Bueno, y ahora sí, ¿eh? Selene, que ataque a este. ¡Qué hijo de puta! Toma la concha de tu madre. Necesito un personaje que haga agro, como para que no pase eso. No, yo le voy a tener que hacer focus a este porque el otro tiene la defensa mejorada. No. Bueno, lo bueno es que no tienen la prisa elevada, así que... Toma.
No, no hay golpes críticos por lo que veo. De momento no. Me está haciendo focus a Selene, la concha de su madre. Y se acelera. Igual está muerto. Bueno, ataca antes Selene. Ahí tenés, putazo. ¡Qué hijo de puta, boludo! Pero le viene haciendo focus, ¿eh? ¡Sorete! A ver, ataco primero yo. No. Toma, listo. Importantísimo, ¿eh? Lo de la celeridad para atacar. Es re importante. Bueno, ya está por subir el arma a tope, Selene. Y me dieron una gema, vamos a verla. A ver. A ver la gemita, ¿qué onda? Ah, mirá, ¿se puede descansar? ¿Cambio de grupo? No, no me aparece la posibilidad. Personaje en reserva. Ah, lo podía poner en reserva si quería. A ver. Un cristal rojo. Más 1 de ataque, más 9 de PB y golpe ignio. Es un hechizo. No, bueno, esto es para... Ah, pero ya lo tiene golpe ignio ella, qué boludo. Ah, no, es brecha ignia. Golpe ignio debe ser físico. Sí, se lo cambio. 1 de ataque y 9 de PB y golpe ignio, que es asestarle un ataque doble al enemigo. Sí, claro. Sí. Y... Y a ella le pondría el de velocidad de encantamiento. Acá. Sí. Ahí, velocidad de encantamiento. Y más vida. Sí, ahí está, ahí quedó. Y después creo que no tengo más cristales. Creo que eran esos los que me habían dado. Voy a hacer todos los combates para subir lo más que pueda de nivel. Porque estoy seguro que viene Bess. Mata a todos los enemigos sin aprovechar sus debilidades, ¿ok? Guau, 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 guau. Ay, 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 sí, señor. Ay, 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 ay. Ay, tendría que haber usado... No sé el ataque mágico. Ahora vamos a probar el ataque de Dario en el nuevo. Acá está, golpe ignio. A ver. Toma. Bueno, hace como 120 y pico de daño, ¿eh? No está mal. Es igual que el de golpe relámpago, pero este de fuego. Ay, ya el nivel cuesta más. Más velocidad de encantamiento, más velocidad. Bueno, una gema. ¿Y qué? ¿Hay más combates? No. Bueno, sigamos por acá. Ah. 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 Realiza ataques por la espalda. Guau, 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 guau. Ah. 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 Sí, señora. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Sí, señor. Ay, ay. Qué hijo de puta que sos, ¿eh? Ay, 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 sorete. Mirá, lo voy a, con Darion, ahora le voy a hacer concha a este, mirá. Y voy a hacer después mierda a su amiguito, todo. ¡No! ¡Y no lo interrumpió! ¡Qué falso! ¿Por qué no lo interrumpió? No, macho. Están regalando Windbound en Epic Store. Es como un Zelda Breath of the Wild indie. Windbound. Después lo voy a mirar. Ven, ataco yo primero. Ah, no, ataca él primero. Qué hijo de puta que es, eh. Toma, sorete.
Sí, hasta quemado. Ahí está. Windan. No, no sé cuál es, la verdad. No, no, no lo conozco. Windan. A ver, esa gema me daba uno más de magia. Voy a chequear un segundito. Ah, no, no, pero... Ah, sí. Uno de defensa mágica. No, no está bien. ¿Acá no había otro bicho? Ah, no, es que son los dos juntos que aparecieron. Está bien. Ay, 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 ay. Windbat. O sea, re mazmorra esta. A ver, ahí hay un punto de guardado y hay un punto amarillo ahí que me da miedo. Y eso... Chicos, eso es una arena de jefe, así que vamos a ver el primer jefe del juego. Estoy segurísimo que eso de ahí arriba es una arena de jefe. Además acá hay punto de guardado, o sea... Todo nos dice de que se viene jefalla. De momento el juego no me está pareciendo difícil, pero bueno, sabemos cómo son estas mierdas, ¿no? Sabemos que los picos de dificultad a veces son muy marcados. Voy a derrotar a estos seres, total tengo para guardar ahí. Ay, 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 ay. ¡Guaraba! Mata a cualquier enemigo de un golpe. No, todavía no lo puedo hacer eso. Ay, ay, ay. ¡Guarrr! Ah, 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 ay. Sí, señor. Ay, 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 ay. Guau, guau, guau. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. ¿Sabes que me estoy arrepintiendo de... Me estoy arrepintiendo de no haberle puesto el golpe ese mágico a Melee a la otra, a Selene. Porque es como que si no tiene magia, es como que ataca a Melee, no hace mucho daño. Pero como eso igual es daño mágico en realidad, no es daño físico, pero bueno. Creo. ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Sí, igual ahí resistió el daño, ¿eh? Ay, 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 sí, señor, ay, 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 ay. Tomá, a la mierda. Ahora el jefe te viola. ¿Ya te dieron el sable porrongota? Ese ya lo tengo desde siempre. Es el arma base, digamos. Bueno, nivel 10 por lo menos. Subimos nivelito. Además los bichos de la zona estaban en nivel 8, ¿eh? Así que yo creo que el jefe va a estar en nivel 12, una cosa así. Te tenés que volver a farmear de nuevo el mapa para volver con más nivel. Putos japos, hablaron en el juego así. De hecho me parece que esto ni siquiera es una desarrolladora japonesa, boludo. O sea, está bien, tiene las voces en japonés, pero para mí que es más por una cuestión de cliché, pero... No sé si es un estudio japonés el que lo hizo. Tío, pues es raro que además que esté en español. Por lo general este tipo de juegos te los mandan en inglés, ¿viste? Gracias que te lo ponen en occidente. Sí, mirá, mirá, ahí está. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Primer jefe del juego. Por eso hice todos los combates. Es China. Ah. Te lo reaveriguaste, boludo. Bueno, es el mismo bicho, pero más grande y más musculoso. ¿Cómo llevo 8 años esperando este momento? ¡Ah! Porque este me parece que... No, bueno, no sé quién es. No, iba a decir, pero no, nada que ver. Cualquier cosa iba a decir. Tiene muy poca vida, no sé por qué. Me da miedo, va a tener varias fases, me da la sensación. O sea, como que lo vamos a hacer mierda ahora y después va a tener otra fase. Pero además nivel 6. No, esto no es... Esto no es así. Esto no es así, amigo. Nivel 6 y con tan poca vida.
¿Tan pocas resistencias? No. Acá va a pasar algo muy tacha. A ver. Vamos a lanzarle... No, ahora no voy a tirar hechizos. No los voy a malgastar ahora. Mejor golpe básico. Total, tiene poca vida. Vemos cuánto daño le hacemos. Ah, no, pero igual aguanta, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. A ver esto. No se puede bloquear ese ataque. Selene. Si me muevo acá, ¿me atacará? Sí, me ataca igual, ¿no? Error mío. Que quería probar simplemente. Error mío, me tendría que haber cubierto. Pero bueno. Golpe relámpago me parece que lo resiste. Porque si tiene las mismas. O sea, si tiene las mismas resistencias que los otros bichos. A ver, lo voy a chequear. No, es que no pone nada. Es que para mí es que el rayo igual lo resiste, ¿eh? Sí, no me voy a arriesgar a tirarle daño. Vamos con golpe ignio, que capaz lo quemamos. Quemado, vamos, tomá, por puto. Por sorete. Ahí tenés. Le voy a volver a tirar. Ataca antes Selene, ¿eh? Sí, ataca antes Selene. Así que le voy a hacer... Voy a hacer un ataque normal, voy a guardar un poquito de maná para después. Y que Selene ahí tire. ¡Wow! 31 de daño, listo, no es nada. Darion, ahora sí voy a tirarle golpe ignio. A ver si le mantenemos la quemadura. ¡Bien! Bien. Cuidado. A ver, nos tenemos que mover. Yo me voy a mover acá como para poder, para que él, si me apunta a mí o le apunta a Selene, que en cualquiera de los casos quede de espaldas al otro. Entonces, de ese modo le voy a poder hacer daño por la espalda y ocasionarle como más daño, ¿no? Vamos con otro... Sí, voy a gastar todo el maná ya que estoy. Vamos a por todas. Golpe ignio. No le metemos en la quemadura esta vez, pero bueno, no pasa nada. Va a errar el ataque. Bien. Ah, no, que llamó esbirros. Cuidado. Selene no va a ser a tiempo de tirar el... El hechizo, me parece. Pero lo voy a intentar igual. Vamos, Elene. A ver, y... Me voy a encargar de uno de estos bichitos. Está. Nivel 6 también. No lo voy a matar de un golpe, pero casi. De hecho, sí. A ver. Bien. Ataca a Selene. Vamos. Y se mantiene la quemadura. Yo me voy a matar a... Bueno, podría matar al boss, ¿no? A ver, vamos a intentarlo. Muerto. Y ahora quedan los esbirros. A ese que lo mate Selene, yo me voy a centrar en este. Putazo, tomá. Ah, no uses ningún ataque físico con Selene, decía, ¿eh? O sea que no tengo que usar ningún ataque físico. Bueno. Y bueno, voy a cargar el... Lo voy a hacer re mierda, pero... Vamos a matar a este. Derrota al Gurn antes de la segunda invocación, eso ya lo hicimos. ¡Pum!
Cumplimos todos los objetivos secundarios. No estuvo difícil. Me esperaba algo más difícil. Dice... Salió hace bastante, empecé. Una babita el bicho. Ese de jefe no tiene nada. Ah, estuvo fácil, estuvo fácil. Ahí averigüé. La empresa desarrolladora es Midgar. Desde Francia para el mundo. Ah, viste, sí, es que no. Se nota que no era... No era asiática. Tiene una estética asiática, pero no. Ya está. Respiración profunda. Supongo que tenías razón. Bueno, ahí a ver qué sale el cartel. Sienta bien pasar página, olvidar el pasado y seguir adelante. Bueno, pasar página es una cosa, pero aún tienes una duda conmigo. ¿No vamos a pasar página? Claro que sí, pero bueno, técnicamente los discursos sentidos y los momentos fraternales no cancelan las deudas de por vida. Claro que sí. Sigue siendo mío, hermanito, toma. Sí, le dieron el toque de japonesada también poniéndole las vocecitas. Lo raro es que solo tenés inglés y japonés para elegir en idioma. Si son franceses, es extraño que no hayan puesto francés con lo nacionalistas que son. Che, me gustó el juego, ¿eh? O sea, está... Este jefe estuvo sencillo, pero bueno, es el primero. Pero no sé, está bueno. Como que le vas agarrando el gustito. Acá se está trabando el juego, no es la transmisión, es el juego que está a revisar. Es una lástima el rendimiento, viste, que como que a veces vaya medio flojo. Porque evidentemente en PC se debe ver mejor. Pero bueno, ves, por ejemplo, este escenario, mira, se ve lindo, pero fíjate ya como sufre, ¿no? Como que se ve lindo, pero ni en pedo a 60 frames acá ya. Ya saliste de la mazmorra, cagaste. Vamos a agarrar las... Ah, ¿no se puede ir por ahí? Ah, sí. Ah, pero no hay nada para agarrar. Bueno, vamos a guardar. Es como una mezcla entre... Phantasy Star, Xenoblade, no sé, tiene como muchas cosas. ¡Guantes! No, Selene no tenía armadura, pero le acaban de dar unos guantes dorados ahí, tremendo. Esquirla brillante, mirá. Bueno, a ver. Interactuar, a ver qué me dan mierditas. Ve a Her el sol. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver los cristales. A ver. Esta gema, la que tengo ahora, me da el golpe relámpago en Darius. Este, el Darius este de mierda. En ambos casos es golpe relámpago. Y en el caso de Selene. Ah, es que esto es muy difícil cambiárselo. No se lo voy a cambiar. Acá no tengo nada bueno y acá, a ver, esta es nueva. Velocidad de encantamiento y velocidad, esto me da ataque y defensa mágica. Y la que tengo ahora, velocidad de encantamiento. Y más vida. Y esto me da velocidad de encantamiento y más velocidad. Y yo sí. Voy a priorizar la velocidad de encantamiento y la velocidad de... en general. Guantes, mirá. Doraditos. 2 de magia, 3 de defensa mágica, 2 de velocidad de encantamiento, 3 de velocidad. Toma. Ah, no son doraditos, son normales. O sea, yo tengo equipo azul, la mayoría, y bueno, uno verde, y este es como normal. Pero bueno, le sube bastante las estadísticas. Y ya está, listo, no tenemos nada más. Así que voy a guardar acá. Igual me imagino que la ciudad está cerca, así que llego a la ciudad y lo dejo acá. Fecha de estreno inicial, 29 de noviembre de 2018. Ah, bocha de tiempo ya. Desarrollador, Midgar. Diseñador, Jeremy Seller. Mauri.
Jeremy Seller Maori, plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, más. Eso lo remiraste ahí de la Wikipedia. Géneros, videojuego de aventura, videojuego de rol de acción, más distribuidores, Dear Villagers, Plugin Digital, Maple Whispering. ¿Salió en 2018, boludo? Yo pensé que eran recientes. Por la forma en la que lo mostraron el juego, parecía que había salido hace poco, pero entonces no lo conocía nadie, boludo. Va, macho, si salió en 2018 y hicieron este port así para consolas, son unos hijos de puta, boludo. A ver. Una gema verde. Me está dando un montón de logros, boludo. Se ve que la gente no lo jugó mucho el juego. Porque son logros re fáciles de conseguir. No sé si el juego será largo. No sé si. Eso, justo. No sé si será muy largo. O sea, es re liviano, pesa 11 GB, así que no sé si será muy largo. A ver, voy a pasar de estos bichos, así llego rápido a la ciudad. ...800 metros. Esta zona está más linda que la zona inicial. Ah, los dos escenarios que vieron recién, bueno, los que vos viste, Gomi, están lindos, sí, los escenarios están lindos. Después el tema es el rendimiento, es como que va con tirones. ¿Qué es esto? Ah, no, esto no se puede agarrar. Ah, mira, me dio una trampa para esos Arshrash, no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que me marca ahí arriba? A ver. ¿Esto qué es? ¿Un altar? Hay un ser ahí, cuidado. Voy a agarrar esto. Cofre. Ahí me dio una granada. Ah, no. Ah, no, es una bola. El puente está impracticable, no hay forma de cruzar. Debería ser capaz de improvisar un puente con uno de estos árboles. A ver. ¿Y esto? Cambiar personaje, hechizos, acciones, avanzar tiempo. ¿Qué es esto? A ver. Imagino que tengo que ir a los... Ah, creo que ya sé lo que hay que hacer. Como que hay que llegar a los puntos esos de izquierda y derecha antes de que se acabe la barrita del costado. Claro. Ahí. Ahí está. Es antes de que la barrita, digamos que esa especie de reloj de energía se acabe. Bueno, pero igual pará, me tengo que seguir moviendo. No, ni una acá. Y eso se... Ah, pará, se sigue moviendo el reloj, cuidado. Es importante tener mucha prisa, o sea, mucha velocidad de la barra de energía porque se mueve el reloj de energía a medida que avanza mi barra blanca de acción, digamos. ¿Ya está? Sí. Ok. Bueno, igual después no hay que volver a hacerlo. No, ya está. Como un pequeño puzzle ahí. Esquirla brillante. Bueno, pero y por ejemplo... Significa que no puedo ir por allá. Voy a explorar un segundito esta zona. Total, ya llego a la ciudad y corto acá.
Pero quiero explorar a ver si hay algo por acá. O si es un camino cerrado. No, es un camino cerrado, parece. Ah, no, hay un cofre, mira. Ahora el cofre y me voy, Bilser. No, no, no quiero ponerme a combatir ahora para llegar rápido a la ciudad. Vamos. Bueno, hay monturas también. En el primer mapa te dan una montura. Lo que pasa es que la montura la puedes usar solo dentro del mapa donde te la dieron. No, no la puedes usar en todos lados. ¿Y esto? ¿Bosque? ¿Bosque de no sé qué mierda? O sea, acá en el bosque hay como una especie de ciudad en la cual te puedes quedar un momento mientras se dice el periplo. Vamos a ver. ¿Y esto? Interactuar. Lápida, te estaré esperando al otro lado. Salud, dice Jonas R. Bueno, acá hay un tablón de misiones. Las voy a tomar, sí, como para que ya me queden ahí. Son misiones de cacería. Acá se puede descansar, pero de momento no. Voy a seguir porque total no necesito. Ponte delante del cofre y pulsa A para abrirlo. Ok. Talla piedras, receta de fabricación. Oh. Talla piedras. ¿Qué es eso? ¿Es el arma de Selene? Interactúa con la mesa de trabajo. La receta desbloqueada te da acceso al talla piedras. Para fabricar y mejorar armas, tendrás que reunir componentes. Mantén pulsado A para fabricar la talla piedras. ¡Copado! Ah, no, la talla piedras es la espada. Acabas de recibir el arma fabricada en tu inventario. Puedes dejar la mesa de trabajo pulsando B. Ah, mirá. Pero pará. Esa es la talla piedras. Mirá, necesitas nudillo de Gurm, que te pedía 2, nada más, yo tenía 14. Un mineral de hierro y una madera. Claro, es mejor, porque claro, el arma que yo tengo es blanca. Esta ya es verde. ¿Y para Selene? No, para Selene necesitaría serie chamán, ¿qué es esto? Serie bastón del alma y serie tecnomago. Copado. O sea, yo lo que tengo ahora sería como este árbol, digamos, ¿no? Ah, pero me baja la velocidad, cuidado. También es cierto que la otra arma yo la tengo a nivel máximo y esta recién nivel 1, entonces puede ser que, pero me baja 8 de velocidad, ¿eh? Igual me la voy a equipar para irla subiendo de nivel. A ver, en el inventario voy a ver los cristales que me dieron, ya que estoy. Defensa y velocidad, magia, ataque y velocidad de encantamiento y magia y defensa mágica. Okay. Equipo, ven, claro, yo tengo este arma que es blanca, está subida a tope, ya no va a mejorar más. Entonces la cambio por esta, talla piedras. Sí. Y lo que podría hacer ahora es agarrar la otra espada. A ver, en el inventario. Por ejemplo, esta. Ah, no, pero tengo un cristal similar al que tenía para ponerle a esta. Porque el tema es que las builds de los personajes, para que se entienda, van por arma. O sea, no, las gemas y las cosas que vos le pones van en el arma, no en el personaje. Entonces yo, por ejemplo, ahora me desequipé el arma que tenía y por ende me la desequipé con las gemas que tenía. Entonces lo que tendría que hacer en realidad es equiparme esta, quitarle las gemas a este arma y equiparme la otra. Creo que voy a hacer eso. Entonces, ah, no, se salieron automáticamente los cristales. Ok, espero no haberlos perdido. A ver. Claro, además tiene una finigrama diferente además.
Bueno, en este caso es daño físico, defensa física, es como para ir más tanque, me parece. Aumenta la determinación, aumenta el daño físico, la velocidad de encantamiento, defensa mágica y aumenta la vida. Es como para, sí, más tanque esta. Bueno, vamos a usarla, vamos a probarla. Velocidad de encantamiento y vida, ataque y defensa mágica. Ataque, vamos a poner este porque nos da el golpe ignio, además. Y acá, magia, velocidad, defensa y velocidad. Bueno. Ahí está. Y bueno, después a medida que vayamos combatiendo, va a ir subiendo de nivel el arma y ya. No. No quiero tener combates. Vamos, pasamos rápido. Se ve copada el arma, ¿eh? Es como un arma ahí toda putrefacta. Estamos a 400 metros de la ciudad. A ver, acá tenemos cofrecitos. Gema, ataque, velocidad de encantamiento. Hay otro trasto. Ese es otro puzzle. Y del otro lado hay para guardar. Lo que no sé qué pasará si le rasa el puzzle. Me imagino, no sé, alguna penalización tenés que tener. No creo que sea solo volver a intentarlo. Bueno, a ver, en este caso tendría que irme para ese artefacto. Y acá para este otro artefacto, ¿no? Cuando me toque el turno, activarlo. Y me imagino que le tiene que tirar ahí. Claro, tiene que hacer mierda la puerta. Ahí está. Y ya estaría, ¿no? Sí, ya está rota. Así que nos vamos acá. Es que está bueno, tiene componentes interesantes el juego. Por eso es como que no... No soy tan lapidario. Porque jugándolo, de hecho, bueno, ya llevo casi 4 horas. Te das cuenta que está bueno. O sea, no está mal. Magia, velocidad de encantamiento y 39 de PM. Esto se lo voy a tener que poner a Selene después. Mira, acá hay un cofre. Ese me da velocidad. A ver. Calíope vigiló ferozmente sus dominios, atenta a todo posible intruso. Si sientes que te observan, posiblemente sea porque te están observando. Avanza despacio entre la hierba, ¿no? No me digas que van a meter un boss. Espero que no, porque quiero llegar a la ciudad. Si no, bueno, si veo que... Porque no, además no subí nada de nivel, no maté ningún enemigo, nada. No, quiero agarrar el cofre. Voy a tener que matar a este servo. A ver, no hace falta. Ahí está. Bueno, va. Sí. Derrota al Croctas corroído sin usar la balista. No leí lo otro. A ver. Vamos a ver el bicho, qué onda. Croctas corroído, nivel 9. Tiene bastante ataque, defensa no mucho, pero tiene bastante defensa mágica, tiene mucha velocidad. Y ahora mismo se aumentó el ataque y la magia, cuidado. Esperá, y hay más bichos. Estamos rodeados, ojo, Puta,
Yo estoy con el arma sin subir. Después de mí va a atacar él. A ver si lo puedo quemar, aunque sea. Es débil al fuego. Uy, pero no le hacemos mucho daño, ¿eh? Me aumenta la defensa. Uy, sí, pero ellos me hacen mucho daño. Letanía atronadora. Ok, me voy a mover. Me parece que voy a usar la balista, ¿eh? No quiero... No quiero arriesgarme a... Letanía atronadora. Hijo de puta, no me deja moverme. No me queda otra, me voy a mover acá. Y voy a usar la balista. Ay, no me deja ir todavía. Ah, es que hay un enemigo ocupando la balista. Ocupando el nodo. Tengo que matar sí o sí al bichito. Uy, se metió en su propia trampa. Entonces lo que voy a hacer es... ¡Ah! Mirá, si me pongo al lado de esta roca me curo. Al lado de esta roca verde te curás. Ah, mirá, de pedo, ¿eh? No me había dado cuenta de eso. Bueno, entonces... Vamos a darle. A ver si lo quemamos. No, no hubo suerte. Voy a cambiar la cámara porque me parece mejor ver así. Y yo con Selene tendría que... Selene tiene muy poca vida y no sé si va a llegar a matar al bichito ese. Parece que la hice mal la jugada. La hice mal porque Selene no va a matar a este bicho. O capaz que sí, pero el tema es que antes la pueden interrumpir, ese es el problema. No, ataca primero Selene, ataca primero. Yo estoy acá tanqueando, o sea, estoy en la piedra que me curo. Y el bicho está en su propia trampa. Así que no está mal. Lo quemé, bien. Ataca Selene al bichito, lo hace mierda, creo que lo mata. ¡Uf! Mira si no lo mata. Bueno, me la voy a jugar, a ver si no... Tal vez no sea necesario usar la balista, ¿eh? Ojo. Después de mí va a atacar Selene.